Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta demostración en directo. Gracias a todos por estar aquí. Como sabéis, esta demostración viene como objeto de celebrar los 8.000 seguidores alcanzados en Instagram y quería agradeceros a todos vuestro apoyo, vuestra compañía y haber estado ahí en todo este tiempo y el que tenemos por delante, ¿no? Muchas gracias, como digo, a todos y bienvenidos a esta demostración y espero que pasemos un buen rato. Quiero agradecer especialmente a Ana Castilla que me haya enviado esta foto de la Alhambra de Granada. Solicité fotografías para que fueseis vosotros los que eligierais el motivo que vamos a pintar hoy y de entre las que recibí elegí esta. Como primera acuarela que vamos a hacer en directo en Instagram. Me he quedado con todas las fotos recibidas y quien quiera puede seguir enviándome más fotografías de aquí en adelante, que a buen seguro haremos algunas demostraciones más, iremos haciendo varias demostraciones más con todas esas fotos que me habéis ido mandando. Como digo, gracias a todos una vez más por vuestro apoyo y por estar hoy aquí en esta demostración. Vamos ya a pintar, que es lo que nos ocupa, vamos a resolver este motivo, vamos a pasar un buen rato. Comentaros, veis una distribución de pantalla mismo un poco extraña. Comentaros, yo normalmente trabajo con tres cámaras. Podéis ver aquí la cámara de la paleta. Detrás de la que estoy yo ahora mismo tenemos la cámara de escritorio. A ver, voy a quitarme un segundito. Así, aquí tenemos la cámara de la sobremesa donde generalmente es la que va a estar activa y donde podréis ver la ejecución de la acuarela. Y la tercera cámara que suelo utilizar yo es esta, en la que, bueno, me veis a mí ahora directamente de cara. El formato de Instagram es un poco peculiar, es bastante peculiar de hecho. Estamos acostumbrados en las clases de acuarela a un formato de pantalla de televisión normal a lo ancho, un 9:16 a lo ancho. Pero Instagram, por el formato de directo que tiene, nos encontramos con un 9:16 vertical. Estamos hablando de un 1080 por 1920, es casi el doble de alto que ancho. Por tanto, he tenido que modificar la distribución y la configuración de estas cámaras para intentar de alguna forma hacer un collage, como estáis viendo ahora en pantalla, y que se vea un poco todo, ¿no? De hecho, la paleta, no la tengo en horizontal como la veis en pantalla, la tengo en vertical. Vais a notar que mi brazo entra de forma un poco extraña por la derecha de la pantalla y no como es natural por la izquierda. Y eso es porque he tenido que girar la cámara para que la parte de aquí de abajo se viese. Generalmente tengo el papel a la izquierda y la paleta a la derecha. Hoy vamos a tener el papel arriba y la paleta abajo, pero no es físicamente abajo. Yo la tengo a mi derecha. De hecho, mi mano, si veis que sale por aquí y va a entrar en la paleta de esta forma por abajo, es que he girado la cámara y la he unido verticalmente a la otra para intentar hacer, como digo, un collage y que en este formato vertical de Instagram pues entre todo y lo podamos ver bien. Lo que es la cámara frontal mía la voy a quitar ya. Vamos a ver lo que interesa, lo que realmente interesa, que es el papel y la paleta. Y bueno, vamos a empezar. Bien, primero vamos a analizar un poquito el motivo. Es una foto preciosa de la Alhambra de Granada. Y en una foto de este estilo, una foto como esta, lo primero que tenemos que plantearnos, la primera pregunta sería, ¿qué vamos a pintar en realidad? No podemos pintar toda la fotografía tal y como está aquí, no podemos pintar todo el motivo tal y como está aquí, puesto que hay demasiados focos de interés, demasiados puntos de interés que atraen nuestra atención. El cielo con esta alternancia de nubes que vemos aquí y claros, es muy muy bonito. Por supuesto, qué decir de las montañas nevadas en la lejanía, con su zona de sombras, la nieve preciosa en Sierra Nevada, toda la vegetación, densa vegetación que tenemos tanto por detrás como por delante de la Alhambra y el propio monumento histórico, las propias murallas, piedras de la Alhambra, que sin duda alguna tienen que ser nuestro foco de atención. Pero ¿cómo vamos a hacer para tantos elementos distintos intentar compaginarlos en una única acuarela? Para empezar, vamos a tratarla con un estilo bastante insinuado, bastante suelto y con poco detalle. Podríamos perdernos haciendo detalles horas en todos los elementos arquitectónicos que tiene la Alhambra, todas las banderitas, la decoración, que todo eso vamos a intentar insinuarlo, hacerlo muy simple, pero sobre todo donde vamos a insinuar más y detallar menos es en todo lo que le rodea. Nuestro foco de atención hoy no va a ser el monumento en sí, sino la luz
que a una hora entiendo que muy temprana o muy tardía, creo que es muy tardía, es un atardecer, le impacta o le llega desde la derecha, nos entra la luz por la derecha, le llega y le impacta directamente en las zonas que dan hacia esta orientación. La piedra evidentemente es distinta en algunas zonas que en otras, aquí se ve más anaranjada, aquí es más blanca, aquí es más amarillenta, la piedra es distinta, pero el efecto o la sensación de impacto de esa luz sobre estos muros y su contraste con toda la zona de sombras es lo que va a ser nuestro foco de atención hoy. Este es nuestro focal point, pero en concreto es la luz que la golpea. Decidir el focal point o decidir el centro de atención nos obliga desde ese mismo instante que lo hemos decidido a tomar una serie de cambios. El primero de ellos, o los primeros de ellos, es que todo el resto de elementos de la obra tienen que supeditar a ese foco de atención, con lo cual, aunque vamos a mantener algunas nubes, simplificaremos bastante el cielo, aunque evidentemente la nieve va a estar presente y las montañas de Sierra Nevada van a estar en el motivo, intentaremos dar muy poco detalle, simplemente algunas pinceladas de sombra y poco más que le den algo de volumen, pero no vamos a detallar cada piedrecita ni cada mancha de las montañas. Uno de los cambios más importantes es la vegetación que tenemos detrás de la Alhambra. El valor tonal de esta colina que cae hacia la derecha y esta que entra hacia la izquierda, el valor tonal es muy parecido al de las sombras. De hecho, las sombras se pierden, voy a quitar la mano y voy a usar un pincel, las sombras se pierden un poco en la vegetación en el lado izquierdo y queremos que el contraste de luces y sombras en la Alhambra sea nuestro focal point, con lo cual voy a aclarar un poco el valor tonal del segundo plano y quizás oscurecer un poco el del primer plano, pero sin que compita con los puntos de máxima oscuridad que serán las sombras en los muros. Con lo cual vamos a cambiar los valores tonales de la vegetación y también vamos a exagerar un poco la diferencia en los valores tonales entre luces y sombras. Hago notar que hasta ahora todo lo que he hablado es de valores tonales, no es de color, ¿vale? El 95% del éxito de una acuarela, acuarela o cualquier obra de arte, cualquier óleo acrílico o cualquier técnica pictórica, el 90-95% reside en los valores tonales, no en el color. Siempre hay que centrarse en resolver los valores tonales y eso nos dará una acuarela o un resultado creíble y apropiado. Después podemos equivocarnos en el color, pero siempre hay que centrarse en los valores tonales, que es en lo que estoy centrado ahora mismo. Después ya elegiremos o ya elegiré, no sé qué tipo de verdes voy a utilizar aún, no sé qué cálidos voy a dar aquí abajo, eso sobre la marcha lo puedo ir decidiendo, pero siempre hay que centrarse en los valores tonales. El chat lo estoy mirando, lo estoy viendo según voy comentando cosas. Intentaré responder todas las preguntas que me vayáis haciendo allí. Habrá momentos de la acuarela que pueda mirar más el chat, habrá momentos en que esté más concentrado en ella y la mire menos, pero intentaré ir respondiendo a las preguntas que vayáis subiendo en el chat. Veo algunas que preguntáis ya si va a quedar grabada. Sí. La demostración de hoy se va a quedar grabada y aparecerá como una publicación de Instagram TV, lo que antes era IGTV, pues nada más acabar, automáticamente ya Instagram la publicará como una grabación en IGTV. Vale, pues ya hemos comentado, ya hemos hablado de los cambios que vamos a hacer sobre el motivo, hemos decidido cuál va a ser nuestro foco de atención, el punto de luz o el impacto de luz sobre los muros, contraste de luces y sombras, y ya hemos decidido qué vamos a sacrificar en pos de conseguir ese efecto de luz en las murallas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos una zona de máximos blancos en nuestro motivo que no está en nuestro foco de atención. Y esto es un problema, generalmente es un problema. Normalmente, entre otras muchas maneras, una de ellas que hay para definir cuál es nuestro foco de atención, o de llevar la mirada del espectador a nuestro foco de atención, es ubicar en él el máximo contraste de luces y sombras, como si vamos a hacer con el impacto, como digo, de esta luz y las sombras. Pero generalmente cuando hacemos eso en una acuarela, nos aseguramos de que en el resto de la obra, en el resto del motivo, no haya ninguna luz más intensa que la que tiene nuestro focal point y que los máximos oscuros estén pegadas a ella. Aquí nos vamos a encontrar que vamos a reservar el blanco del papel, como no puede ser de otro modo, para la nieve, donde hay luz directa, las sombras las haremos con azules fríos, y va a haber una zona de nuestro motivo que tendrá un valor tonal más luminoso que nuestro propio foco de atención. Y esto va un poco en contra de esa norma. Así que tenemos que tratar esto con cuidado. Por supuesto, vamos a dejar los blancos para la nieve, pero intentaremos dar suficiente claridad
y suficiente riqueza a estos claros, a estos amarillos, para que la mirada del espectador vaya automáticamente a los muros de la Alhambra y no se nos pierda a la nieve. Como digo, restando detalle, restando importancia y trabajando mucho más la Alhambra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tendríamos muchas formas de atacar esta acuarela, de ejecutarla, ¿vale? Hay varias formas en que podríamos hacerlo. Ya he comentado que el estilo va a ser un estilo con poco detalle. No vamos a buscar un estilo, por supuesto, ni hiperrealista ni tan siquiera realista, sino más bien un estilo un poco impresionista, insinuado. Pero ¿cómo lo vamos a atacar? Una vez decidido el estilo, que eso es una cosa, otra cosa distinta es la ejecución. ¿Cómo vamos a resolver la acuarela? Podríamos hacerla por capas o, como yo voy a hacer en este caso, voy a optar por terminarla o resolverla por zonas. Vamos a ir pasando por las distintas zonas de lejanía a cercanía y los vamos a intentar dejar resuelto antes de pasar a la siguiente. Intentar, no lo vamos a hacer, mejor o peor, pero vamos a dejar resuelto el cielo. A continuación pasaremos a las montañas nevadas. A continuación resolveremos estas dos colinas lejanas pequeñitas que tenemos aquí y la vegetación en segundo plano. Y por último, daremos una capa de luz a los muros de la Alhambra y resolveremos el primer plano. Iremos por zonas en vez de dar aguadas completas. Se podía hacer también así perfectamente, pero vamos a optar por ese tipo de resolución. Zona a zona, dejándolo ya acabado antes de pasar a la siguiente. La única excepción va a ser nuestro punto de atención, la propia Alhambra, porque aquí sí voy a trabajar por capas y quiero que la capa de luz se me seque por completo antes de aplicar las sombras. Entonces, aplicaré capa de luz a la Alhambra y también esa capa de luz la aprovecharé para dar primera capa a la vegetación en primer plano y que se integren los árboles que tenemos justo debajo de los muros, se integren y no nos quede el edificio como flotando. Previo al directo de hoy, he hecho un primer estudio de valoración tonal y estudio de color. Es algo que suelo hacer y recomiendo mucho. Es muy, 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 muy interesante. Antes de afrontar una acuarela, hacer un estudio de valoración tonal. Yo suelo hacer un estudio de valoración tonal y un estudio de color por separado si veo que el motivo es suficientemente complicado y lo requiere. O en otros casos, como hoy, he aprovechado y de forma muy rápida he hecho a la vez. En el mismo ejercicio, un estudio de valoración tonal y un estudio de color. ¿Por qué hacemos esto antes de comenzar? Porque nos sirve de test de prueba para ver cómo funcionan los valores tonales que hemos decidido hacer, que hemos decidido implementar, para ver cómo funciona la gama cromática que hemos decidido utilizar. Nos sirve como ejercicio previo de prueba sobre el cual realizar luego correcciones o modificaciones en la acuarela final. En este caso, sobre este estudio previo, como digo, vamos a aplicar varios cambios. Para eso está, de hecho. Está para equivocarse en él, para probar en él y ver qué podemos o qué debemos de cambiar. El cielo, más o menos, vamos a utilizar una gama tonal y unos valores tonales, una gama cromática y unos valores tonales similares a los que están aquí. Montañas lejanas y en segundo plano igual. Pero lo que sí voy a cambiar de este estudio previo es el valor tonal de la vegetación en segundo plano, que la voy a aclarar un poco más. Fijaos aquí cómo las sombras de la cara en oscuridad de la Alhambra se pierden con la vegetación y no conseguimos o no se distinguen y no se consigue ese efecto de luz y sombra suficiente como para atraer la atención. El primer plano igualmente también vamos a cambiar un poco la valoración tonal y evidentemente le añadiremos algo de detalle porque esto es un boceto, esto es un previo rápido de quizá unos 20 minutos y la acuarela de hoy nos puede llevar fácilmente hora y media o quizás algo más, ¿no? Entonces sí, habrá mucho más detalle, insinuaremos algo de vegetación, detalle en el edificio, en los edificios y los muros, pero sobre todo el principal cambio de este estudio de evaluación tonal que vamos a hacer es el valor tonal de la vegetación, que aquí no es correcta y lo vamos a separar más de lo que son las sombras de la Alhambra. Vale, nos sirve como orientación, lo tenemos que tener presente, lo tenemos que tener delante, incluso más que el motivo original, que la propia foto original. Lo dejo por aquí a un lado y pasamos al dibujo. Tenemos aquí ya un boceto previo de lo que es las distintas zonas de la acuarela, cielo, montañas nevadas, vegetación en segundo plano, donde he marcado algunas zonas de rocas que me resultan interesantes y que quiero mantener, la colina que entra por la derecha. Y lo que es el propio edificio, los propios edificios y los muros de la Alhambra con la parte inferior. No hay gran complicación para aquellos, no sé si algunos querrá o iréis a hacer la acuarela ahora a la vez de la demostración o la queréis hacer luego. Os animo a los que la hagáis, por supuesto,
Quien quiera hacerla, que me la envíe y yo la subiré en mi cuenta y la enseñaremos. Lo más complicado, evidentemente, son las proporciones y tener ubicada cada zona en su sitio, pero más que eso, más que buscar un dibujo completamente fiel al motivo original, yo lo que sí os recomendaría es tener muy claro en este dibujo ya las zonas de luces y sombra muy bien separadas. Son muy importantes, son fundamentales estas diagonales que están aquí, que son las que me indican qué parte va en sombra y qué parte va en luz. Eso es lo fundamental, porque no nos olvidemos que nuestro focal point de hoy, nuestro punto de atención, es no tanto el monumento en sí, sino la luz que incide sobre él. No me entretengo más, vamos a empezar. Comentar muy rápidamente que vamos a trabajar sobre un papel Saunders Waterford de 300 gramos, grano grueso. En este caso es un 41 por 31, que como ya podéis ver no se ajusta bien al formato extra alto de pantalla de Instagram, pero como lo hemos colocado aquí debajo la paleta, bueno, pues una cosa compensa la otra y rellenamos pantalla, ¿no? Con respecto a la paleta, los que ya me conocéis sabéis perfectamente qué marcas y qué gama de colores utilizo. Para los que no me conocéis, pues comentaros que utilizo acuarelas de la marca Daniel Smith, sobre todo la gama completa esta de aquí, que es la gama de transparentes. Y para una gama de semiopacos u opacos utilizo la marca Holbein. Aquí hay muchos colores, no utilizaremos la mayoría de ellos, es más, no utilizaremos ni siquiera la mitad o un tercio de los colores que tenemos aquí en la paleta. Básicamente vamos a trabajar con dos azules, azul cerúleo y azul cobalto. En cálidos utilizaremos el ocre amarillo y el dorado de quinacridona. Para la vegetación daremos una primera entonación también con amarillos y después utilizaré sobre ella algunos verdes supergranulados de esminke que estoy probando ahora, que están en esta pequeña paletita que veis aquí a un lado. La tengo ahí simplemente porque están en modo de prueba, en modo testeo y aún no tengo decidido si alguno acabará introduciéndose en mi paleta o no, si lo añadiré o no. Son colores supergranulados que aprovecharemos para intentar crear algo de textura con ellos. Algún par de verdes tocaremos de ahí. Y por lo demás, para la zona de sombras, posiblemente índigo, a lo mejor violeta de Plerineno o Moon Glow. Pero no vamos a tocar nada más. Nos vamos a quedar en esos colores. Quizás 5, 6, máximo 7. No creo que pasemos. No creo que pasemos de ahí. Vale, voy a aprovechar. Le voy echando ya agua a las acuarelas para que vayan absorbiendo la humedad. Y mientras voy a bajar un poco la intensidad de la luz sobre la cámara de la paleta, que la veo muy intensa y no se van a apreciar bien las mezclas. Un segundo. Quizás ahora. Vamos a ver así si se aprecian un poquito mejor, porque el blanco del lacado de la paleta con el foco que tengo aquí a la derecha hace que ilumine mucho y ahora puede ser que se vea algo mejor. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a echar un ojo al chat antes de empezar. Dice el estudio de color y tono, también lo recomienda hacer en papel de algodón. Sí, habéis preguntado que si este estudio previo que comentaba yo, el estudio de color y valor central, si también recomiendo hacerlo en un papel de algodón. Por supuesto que sí. De hecho, este es un bloc al que le he quitado ya el cartón de detrás, pero es un bloc exactamente igual de Saunders Waterford, 300 gramos, grano grueso. Es el mismo papel que con el que vamos a trabajar. Exactamente el mismo, solo que un poquito más pequeño. Siempre, siempre recomiendo papel de primera calidad y, por supuesto, 100% algodón. Por supuesto que sí, aún para los estudios de valoración tonal y para los estudios de color, porque en otro tipo de papel diferente posiblemente el resultado no sea apropiado, no sea idóneo y no nos sirva de referencia para después hacer la acuarela final. En un papel en el que los colores reaccionen de forma distinta, en el que la absorción del pigmento sea diferente, es muy posible que el resultado de ese estudio de color no sea significativo y no podamos obtener lecturas de cara a nuestra acuarela final. Vale. Bueno, pues listo, no tenemos nada pendiente en el chat, así que vamos a comenzar ya.
Vamos a trabajar el cielo con un pincel de Petit Gris, un Skoda Aquarium en este caso, es un pincel de pelo natural. Y para hacer el cielo voy a utilizar una técnica que no uso mucho, de hecho creo que no es la primera vez, la segunda vez que lo utilizo, no más, pero que puede funcionar bien para este tipo de cielo. Tenemos mucha alternancia de nubes, entre las cuales se aprecia el azul del cielo, pero hay una cantidad, un entramado de nubes tremendo aquí que vamos a simplificar. Y lo vamos a hacer al revés, normalmente pintaríamos el fondo, el azul del cielo, y sobre él pintaríamos las nubes. Lo que vamos a hacer hoy, un poco a modo de prueba, es fabricarnos primero un gris con el cobalto, cerúleo y por supuesto nuestro siena de quinacridona, que automáticamente nos lleva los azules al gris, un gris completamente neutro, con más cantidad de siena nos vamos a un gris cálido, con más cantidad de cerúleo o de cobalto nos vamos a un gris más frío. Y con este gris que tenemos aquí, vamos a ponerlo un poco más cálido en este caso. Como digo, vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar o vamos a comenzar colocando o insinuando esas nubes y a continuación haremos el azul de fondo que le cortaremos o le quitaremos bordes a esas nubes. Se ve mejor en la explicación, o sea, en la práctica que explicándolo. Vamos simplemente a ubicar una serie de nubes de forma aleatoria. Este cielo no tiene relevancia absolutamente ninguna en nuestra acuarela y queremos resolverlo lo más rápidamente posible, con lo cual va a ser todo un poco aleatorio y se tiene que hacer o tenemos que hacerlo en 2 minutos, no más, tres, porque no podemos perder demasiado tiempo en él ni detallarlo excesivamente. Cambiamos la temperatura de este gris, por supuesto, en algunos puntos más frío, en algunos puntos más cálido, pero a fin de cuentas es un gris con el que creamos una trama de nubes. Le he mantenido la direccionalidad que hay en la imagen. Y ahora sí, con nuestros azules, empezando por un cerúleo en la parte superior, cojo algo del gris, no quiero un cerúleo puro tampoco, vamos a rellenar los huecos que hemos dejado entre esas nubes, permitiendo que los colores se fundan en el papel, tanto el azul que estoy aplicando ahora como el gris que ya había. Como digo, cojo algo del gris en la mezcla del azul, no lo quiero puro, y vamos a rellenar las zonas que no queremos que queden con nubes. Ya si según bajamos, le damos un poquito más de intensidad a ese azul, le añadimos un poquito de cobalto, y al llegar aquí, un poquito de cuidado ya que queremos reservar el límite de nuestra nieve. No queremos meternos en estas montañas, sino mantener y reservar el blanco. Así de fácil y así de rápido, como digo, resuelto en apenas 2 minutos para evitar, por un lado, dar mucho detalle y centrarnos mucho en la forma de cada nube y de cada elemento del cielo. Ahora mismo tiene un valor tonal más intenso del que buscamos, va a secar y al secar va a bajar bastante. Podemos, como hay humedad, ahora sí, jugar un poco y oscurecer esas nubes en los puntos en los que nos interese. Nos hacemos una mezcla con los mismos colores, pero un poquito más intensa esta vez y podemos indicar o remarcar, mejor dicho, algunas de estas nubes de forma más notoria. Pero, a fin de cuentas, lo que vamos a tener es un entramado, alternancia de nubes y de cielo, de forma casi, casi aleatoria. Lo hemos decidido nosotros, pero lo dejamos así, de forma casi aleatoria. No hay mucha luz o no buscamos mucha luz en ese cielo. La luz entra lateralmente directamente hacia la Alhambra, con lo cual más bien agrisado, con algunas zonas más luminosas, es suficiente. Vamos a dejarles unos segundos para que el borde con la nieve
se nos seque un poco. Tampoco es necesario esperar demasiado porque no vamos a tocar con pigmento, no vamos a tocar con pigmento en ese límite. Las sombras de la nieve están en la parte inferior, con lo cual ese borde o ese límite nos va a quedar prácticamente blanco. Y cambiamos de pincel y nos vamos ahora a un pincel de Marta Koninsky, en este caso es un número 10 de la marca Rafael. Y con este pincel vamos a dar la sombra, porque no vamos a pintar la luz de la nieve, solo vamos a pintar la sombra, la luz va a ser el blanco del papel. Y según se aprecia ahí en el motivo, la sombra la vamos a dar con tres valores tonales. En general, casi cualquier elemento de nuestra acuarela lo podemos resolver siempre con tres valores tonales. Uno más claro, otro un poco más oscuro y el más oscuro para los detalles. En este caso ya tenemos uno que es el blanco, le vamos a añadir otros tres valores tonales para resolver las montañas, siempre manteniendo el foco o el pensamiento de que no queremos que atraiga la atención, con lo cual no podemos dar mucho detalle. Al igual que en el cielo, si las resolvemos de forma rápida y sencilla, mejor que mejor. Un poco de cerúleo, un poco de cobalto, mismos colores que en el cielo. Vamos a utilizar los mismos colores que en el cielo para crear algo también de reflejo en esas sombras. Y simplemente las zonas que sabemos que están en sombra, con total libertad, sin miedo ninguno, le aplicamos una base de color previa, que es este azul pálido que estamos dando ahora. Un poquito en algunas zonas aleatorias. Aquí hay otro par de masas de sombra. No importa meternos en. No hay ningún problema en meternos en los árboles porque van a llevar un valor tonal más intenso que esta sombra que estamos dando ahora. Aquí tenemos una zona también de sombra mucho más intensa, pero de momento jugamos con este primer valor tonal. No lo oscurecemos, ya llegará el momento de oscurecerlo. Simplemente vamos marcando las zonas de sombras de esta nieve. Toda esta cara de aquí, o la mayoría, la mayor parte de esta cara de aquí, excepto alguna porción, está en sombra. Todo esto de aquí es sombra. Aquí ya sí, según bajamos, aparece el blanco de la nieve, así que vamos a jugar un poco con el pincel seco. Aquí igual tenemos una parte de sombra y el resto ya es insinuación de pincel seco. Todo el efecto se va a ver o se va a ir notando conforme demos los segundos y terceros valores. Vamos a dar un poco de ruido por esta zona de aquí y un poquito también en la superior para que no tengamos un blanco inmaculado. Siempre hay que intentar, aunque la nieve es blanca, pero intentar huir de secciones muy grandes completamente blancas. Vamos a dar un poquito de sombra también por aquí. Bien, ese es nuestro primer valor para la nieve. Vamos ahora a un segundo, mismos colores, pero mayor intensidad. Y así tenemos un azul más marcado. Vamos a quitar un pelín de intensidad con el siena. Lo agrisamos un poquito. Un toquecito de índigo también nos puede venir bien. Y ahora con este segundo valor tonal, allá donde vemos que podemos intensificar esa sombra, lo aplicamos. No cubrimos toda la capa anterior, sino que la reforzamos. Aquí, por supuesto, sí la vamos a cubrir entera porque es la zona donde la sombra tiene más intensidad. Y aquí volveremos ahora otra vez. Lo vamos a hacer en tres veces, en tres capas. Y ahora aquí ya sí es donde empezamos a seleccionar en qué partes damos este nuevo valor tonal y en qué parte dejamos ver el anterior. Aquí, por ejemplo, en la zona en la que ya se llega al blanco, vamos a dejar el valor anterior y solamente en el límite y en la parte superior de cada una es donde vamos a incluir este segundo valor tonal que hemos añadido ahora. Vamos a aprovecharlo para marcar algunas separaciones entre las colinas
Y también de nuevo, igualmente, para hacer algo de ruido, pincel plano, pincel seco, perdón, plano lateralmente, algo de ruido en la zona blanca. Aquí también podemos hacer ya algo de ruido en esta nieve, aunque vendremos luego con el oscuro, pero sí podemos hacer algo ya de ruido. Aquí igual. Algunas sombras leves y textura. Aquí vamos a poner un poco también para que hacia la derecha no sea todo blanco. Así. Vale, empezamos a dar ya algo de volumen a nuestra nieve. Vamos con el tercer valor tonal que comentaba. Aquí ya le añado índigo y oscurezco más este azul. Un poquito de siena para llevármelo al gris. Y secando primero el pincel, pasándolo por encima de un papel. Trabajamos ya, aunque volveremos cuando esté completamente seco esta capa, pero vamos a trabajar ya zonas de sombra más intensa y efectos ya de pincel seco en los límites, en los bordes. Hay que diferenciar esa sombra de aquí, que es mucho más intensa que las otras, muchísimo más. Y aquí hay partes, solo algunas, en la cresta y en los bajantes, así diagonal, que podemos añadir un poco de este tercer valor tonal. Esta, en cambio, es muy limpia. Esta sombra de aquí es muy limpia. La vamos a dejar así. Toda esta zona de aquí sí la podemos trabajar con este valor. Ahí es donde aparecen las rocas. En cuanto quedamos este oscuro, van apareciendo las rocas. Preguntan en el chat si el tablero está elevado. Disculpadme que no lo he comentado al empezar. Sí. Tengo una elevación aproximadamente de unos 10-15 grados, no demasiado. Es una elevación tal que así, en vertical. Básicamente es la elevación que me da un par de rollos de cinta que le he puesto detrás, sin más, para que se eleve y la gravedad me ayude un poco a la ejecución de la cuerda. Pero ya digo, no es mucho, ¿eh? Son unos 15 grados, pero sí hay cierta elevación. Bien, seguimos trabajando con este valor tonal, como digo, creamos algunas líneas de perspectiva en la bajada de estas montañas. Aquí sí que está seco. Podemos trabajar ya toda esta textura que vemos aquí en la fotografía, esta textura que son rocas que sobresalen en esa nieve. Volvemos a secar el pincel. Vamos a aplicar también algo de textura por aquí. No demasiada, no lo sobretrabajemos, que no queremos que la mirada se vaya aquí arriba. En partes secas que tenemos aquí podemos incluir también algo de textura, más rocas vistas. Y aquí, para no dejar tanto espacio blanco, también marcamos algunas. Vale, así lo podemos dar por resuelto, por planteado, a falta de que seque. Estos tres valores que hemos dado aquí de azules, que sequen, para poder también dar esta textura de rocas en lo que es la cumbre. No lo podemos dar ahora porque tiene humedad y no me va a permitir hacer la técnica de pincel seco, así que vamos a dejar, no voy a aplicar secador de momento, aunque hoy lo tendremos que usar un par de veces, pero de momento no. Vamos a dejar que seque mientras voy haciendo las dos colinas lejanas y ahora volveremos aquí para hacer la textura de rocas en las cumbres. El resto se va a quedar ahora mismo como se va a quedar ya como está ahora mismo y no necesita más trabajo. Por supuesto que podríamos hacer o podríamos haber hecho unas montañas hiper detalladas con mucho mucho más realismo, pero como he dicho al principio, nos interesa que la mirada vaya aquí y no a las cumbres, que las cumbres sean un acompañante del motivo principal. Bien, vamos a resolver estas dos colinas lejanas, muy sencillo también, con unos grises. Mismas mezclas que tenemos en la paleta nos pueden servir, estas mismas que tenemos aquí. En este caso bastante, bastante agua porque están lejos y estos grises aclaran, se ven en la imagen muy, muy claros. Prácticamente no hay color en estas colinas, no hay verdes, no hay marrones, no hay cálidos ni fríos, son solo grises. Damos la primera y en la segunda
se aprecia unos tonos azulados un poco más marcados y un valor tonal más intenso, así que vamos a indicarlo así. Pero de nuevo, resolviendo de forma rápida, aprovechamos algo de pincel seco para dejar algunos blancos entre medias, pero resolvemos de forma rápida y sin caer en la tentación de detallar, sin complicarnos mucho, porque de nuevo es un elemento acompañante, no es un punto de atención. Este sí lo vamos a oscurecer un poquito más, en la fotografía está mucho más oscuro, aunque el color que tiene en la fotografía es un elemento muy discordante con todo la armonía cromática del resto de la obra. Es un color que no va bien, pero lo vamos a intensificar un poquito más. No nos vamos a salir de los mismos tonos, de los mismos colores, pero sí lo vamos a intensificar un poquito más esta colina aquí. Así, un par de toques y es suficiente. No mucho más. Vale, ¿qué es lo siguiente? Vamos a hacer la vegetación en segundo plano, esta colina que hay detrás de la Alhambra y la que entra desde la derecha. La vamos a hacer por fases, por capas. Primero vamos a dar una capa de cálidos, amarillos en su mayoría, que me van a servir para dejar el color ya definitivo de estas rocas que cruzan por detrás. Vamos a poner un momentito para que veamos todos un segundo de nuevo la fotografía. Ahí la tenemos. Vale. Como decía, aquí. Vamos a dar una primera capa de cálidos a todo lo que es esa segunda colina en segundo plano, derecha e izquierda. Hay unas rocas ahí que, si fijáis en la foto, cruzan por detrás del campanario y de las dos torres de la izquierda. Esa roca la vamos a intentar mantener en cálidos. Todo lo demás irá en tonos verdes. No vamos a detallar cada árbol por separado. La foto se puede apreciar a través de los oscuros, como hay una delimitación entre cada masa y cada árbol. No lo vamos a hacer así. Vamos a intentar hacer un continuo de color que pase por detrás de lo que es los muros de la Alhambra y que le sirva de marco, en un valor tonal más claro o más luminoso del que vemos ahí, que sea una progresión del que venimos haciendo con las montañas que tenemos detrás. Primero aplicaremos unos cálidos y sobre esos cálidos iremos cubriendo después con verdes y con oscuros. Quito de nuevo el motivo. Y continuamos. Antes de pasar a eso, voy a dar un golpecito secador muy rápido y vamos a dejar acabada ya las montañas nevadas. Sí, Barburi, efectivamente. Estoy trabajando sobre seco desde el primer momento porque no he mojado el papel, no le he dado una primera humedad para trabajar sobre húmedo, con lo cual he trabajado sobre seco. Lo que ocurre es que en cada parte de la acuarela voy aprovechando la humedad previa que doy con el primer color para actuar sobre ella con colores posteriores. Por ejemplo, en el cielo, la humedad que aporten las nubes la aprovechamos para fundir los azules. En las zonas en sombra de la cordillera, de las montañas nevadas, hemos aprovechado la humedad de este primer color, el claro, para dar los siguientes dos valores tonales en húmedo y que se fundan sin bordes duros. Ahora aquí lo vas a ver mucho mejor porque vamos a aprovechar la humedad de estos tonos amarillos cálidos para dar los verdes encima en húmedo. No estoy mojando el papel, con lo cual trabajo húmedo sobre seco, pero solamente trabajo húmedo sobre seco la primera capa. Las capas posteriores ya son húmedo sobre húmedo. Y según se va secando, cada vez con mayor intensidad de color, como veremos ahora, pero son húmedo sobre húmedo las capas posteriores. La primera sí es en húmedo sobre seco. Vamos a ver si ya tenemos bastante seco esta parte para dejar resuelta lo que es las cumbres, definitivamente, y no tener que volver luego. Mismo color, mismas mezclas, índigo y siena de quinacridona. El siena de quinacridona es un color
que con cualquier azul me lo lleva al gris, con cualquier azul conseguimos grises. Si estamos con un cerúleo o con un cobalto tenemos un gris más claro y un gris neutro. En este caso con el índigo es un gris más oscuro, pero sigue siendo gris. En función de la proporción será más cálido, más frío, pero es un color que siempre nos lleva los azules a grises. Pincel seco, les traigo el exceso de humedad y vamos a hacer esas rocas que vemos aquí en las cumbres. Voy a cambiar de pincel. Para esto me gusta más, mucho más, el pincel de caligrafía china. Este de aquí. Es un pincel de pelo de lobo. Se utiliza para caligrafía tradicional china, pero para la cual va estupendo, va genial. Y tiene una gran virtud, una gran ventaja en este caso, y es que el pelo permite amoldarlo si contra la paleta. Voy a hacerme un poquito más de mezcla más densa. Como podéis ver, según añado siena o añado índigo, el gris se hace más frío o más cálido, pero siempre, siempre es gris. Si este pincel lo restregamos contra la paleta y hacemos un poco de presión, separamos los pelos y el pelo, una vez separado, se queda en la forma que le hemos dado. Solo tengo que quitarle un poquito de humedad y me sirve perfectamente para hacer este efecto de rocas en la parte superior. Le vamos a quitar más agua todavía. Le vamos a poner un poquito de cobalto. Vamos a hacer esta mezcla más azul. Y quitándole el exceso de humedad, casi, casi, casi con pincel prácticamente seco, vamos a hacer estas marcas, estas rocas que tenemos aquí arriba, de forma así un poco aleatoria. Arrastramos en algunos casos. Ese es el último de los valores tonales que necesitábamos para para terminar las cumbres. Vamos a aprovechar también y damos un poco de más ruido en la zona de nieve. Incluso tenemos algo de rocas aquí que vamos a marcar ahora sí. Y listo. Así y así lo damos ahora por acabado y no volvemos más. Vamos a aprovechar también aquí, en estas colinas lejanas, para dar algo de textura con este mismo pincel y crear un poco de textura ahí. Listo. Ahora y así, fijaros cómo según primer valor tonal, segundo valor tonal, tercer valor tonal y cuarto valor tonal, según vamos añadiendo distintos valores tonales, cada vez la nieve se ilumina más. Con cada oscuro, la luz se ilumina mucho más. Ahora sí, dejamos ya nuestras montañas lejanas y nos centramos. Voy a dejar este pincel por aquí a mano porque me va a hacer falta ahora. Y nos centramos de nuevo, como digo, en la vegetación en segundo plano. Vamos a comenzar con unos ocres amarillos. Ocre amarillo con un poquito de dorado de quinacridona, muy transparente, muy luminoso. Con este color vamos a dar lo que es la base de esta vegetación en segundo plano. Es un color muy cálido, muy amarillento, pero que ahora vamos a cubrir de verde. Va a ser una base. Como decía antes, a la pregunta del compañero, efectivamente esta capa la hago ibarburiera. Esta capa la hago sobre seco. Estoy trabajando sobre seco ahora mismo. Húmedo sobre seco. Con los verdes ya trabajaremos sobre la humedad de este amarillo de quinacridona con ocre que estamos dando. Por aquí no hay peligro, por aquí no hay problema. Podemos dar rápido, podemos dar color sin miedo, pero según nos acercamos ya a nuestro motivo principal hay que extremar el cuidado porque quiero reservar bien esos blancos para luego. Aunque la primera capa de esos muros será con un color muy parecido al que estamos dando ahora mismo, muy muy similar, pero quiero darlo en su justo momento, quiero darlo luego, no ahora. Seguimos aportando humedad
y color en esta primera aguada. Estamos dando un lavado en cálidos, básicamente solo es eso, un lavado en cálidos. Seguimos aportando humedad y color en esta primera aguada. Y ahora ya sí, para asegurarme que libramos bien los límites o los bordes de la alhambra, voy a volver a mi pincel de caligrafía china y voy a aprovechar que mantiene muy bien la forma para crearme una punta plana y con ella salvar bien todas estas rectas y estos recovecos de el monumento. Es un pincel muy útil, muy polivalente, nos sirve para infinidad de usos y de casos. Corto aquí, no hay problema porque todo esto va a ir cubierto luego con vegetación, así que podemos cortar ahí sin peligro ninguno. Hasta ahí. Trabajamos rápido, cuando trabajamos sobre papel seco, no podemos tardar mucho en estos bordes continuarlos porque si no se nos va a quedar el borde seco y se va a notar, ¿eh? Siempre que trabajemos en seco o sobre papel seco hay que incrementar el ritmo de trabajo un poco para que no nos queden marcas y bordes. Fijaos ya que ha empezado a secarse ya la parte superior. Pero como ahora vamos a dar otros colores por encima, no pasa nada, no hay problema ninguno. Pero como digo, hay que trabajar un poco más rápido. Listo, con cuatro pinceladas hemos librado ya, o hemos contorneado ya, se podría decir, nuestra alhambra. Podéis utilizar, si estáis más cómodos que hacer este trabajo, podéis utilizar líquido de enmascarar. Simplemente con que le deis líquido de enmascarar al contorno es suficiente. No hay que darle, por supuesto, a toda la muralla y a todos los edificios. Aunque le deis al contorno, es suficiente para protegerlo y pintar alrededor de él. Voy a aprovechar que empieza a secarse. Bueno, primero la voy a difuminar un poquito, no quiero que se me quede tampoco aquí una marca muy clara. Vamos a difuminarla con agua limpia. Vamos a difuminar solo un poquito el color. Y vamos a aprovechar que tenemos un poco de humedad, no demasiada, para dar una variación. Incluso dentro de los cálidos le mete un poquito de siena. Vamos a bajarlo con un poquito de azul para que no sea muy intenso. Pero vamos a empezar ya a dar un poquito de variación, tanto tonal como de color, a esta vegetación en segundo plano. Como digo, sigo de momento con los cálidos, no he empezado a tocar los verdes. Aquí abajo incluso, con un poquito de sepia, podemos oscurecer algo ya la vegetación. Cuidado con oscurecerla mucho, que como hemos dicho al principio, queremos un buen contraste de luces y sombras. Y para eso este segundo plano no puede quedar muy, muy oscuro. Tiene que quedar más bien luminoso. Vale, ahora ya sí, sobre esta oscuridad, sobre esta humedad que tenemos aquí, comenzamos a atacar con los verdes. Voy, como dije al principio, a incluir algunos verdes de esta gama de Schmincke, gama de supergranulados, que al haber mucha humedad en el papel ahora, lo que va a hacer es dispersarse y ayudarme a crear textura. Los voy a extender un poco de forma casi casi aleatoria. Lo único que quiero salvar de verdad son estas rocas que veo aquí. Pero salvo eso, el resto va a ser un poco dar textura, hacer ruido y dar el efecto ese de vegetación en segundo plano que no tiene por qué estar definida árbol a árbol. Hay que pintar siempre, sobre todo en segundo plano, más masas que objetos o elementos individuales. Con cada nueva capa que le voy dando, con cada nuevo color que cubra los anteriores, voy incrementando el valor tonal, voy oscureciendo paso a paso. El trabajo que estamos haciendo aquí va a ir oscureciendo el valor tonal. Da igual el color que sea el que le demos, cada uno nuevo me oscurecerá más
el valor tonal de esta segunda capa. Por supuesto, sigue muy cálido, sigue muy amarillento y le vamos a insistir con estos verdes. Vamos a volver a estos verdes que tenemos aquí, un poquito de verde más intenso, que lo vamos a apagar con un pelín de Alizar y Crimson. Quitarle saturación siempre a los verdes, por favor, no demos verdes intensos, que no son realistas, hay que bajar esa saturación siempre con complementarios. Y volvemos a incluir estos super granulados con la esperanza de que ahora, al dejarlos caer así con un poco de agua, creen esas texturas que me ayude a dar ese efecto de vegetación aleatoria. Ahí vamos a mantener un poquito la luz del campanario, que nos la hemos comido. Hay que trabajar rápido, pero con cuidado. Seguimos aplicando este mismo valor tonal de verdes. Que ahora oscureceremos un poco más. Bien, ya tenemos una primera capa de cálidos sobre la que hemos matizado con cálidos de valor un poquito más intenso y una primera capa ya completa de verdes. Vamos a hacernos una nueva mezcla con, seguimos en rango de verdes por supuesto, pero ya sí unos verdes más oscuros. Partimos de los dos mismos colores. Verde matizado con Alizar y Crimson, le añadimos de nuevo los super granulados, un poquito más de agua, porque el agua es la que hace que el color granule, pero le vamos a añadir ya un poquito de un gris más oscuro, un verde gris más intenso, que vamos a ir soltando en algunas zonas, y digo soltando porque no voy a dibujar, estoy dando casi golpecitos, voy soltando el color y dejo que con la humedad que hay en el papel, él solo se distribuya y cree patrones. Voy a intentar dejar aquí esa fila de cálidos de rocas para no perderlas. Trabajando con tanta humedad, al final es muy posible que se pierdan, pero si los podemos mantener, pues mejor. Si se os va un poquito y os metéis en las murallas, un papel limpio, presionáis y recuperáis el blanco automáticamente. Es importante jugar o aprovecharnos de este contraste de luces y sombra y dar los tonos más oscuros de este segundo plano justo delante de las murallas que van a recibir el golpe de luz. Eso es interesante, trastocar la imagen, trastocar el motivo, tenemos licencia para hacerlo por supuesto, y dar los valores más oscuros de este segundo plano justo delante de los muros que van a tener los claros o los destellos más intensos por ese fogonazo, por esos fogonazos de luz. Y dejamos algunos tonos un poquito más claros, más cálidos, donde vamos a tener unas sombras más intensas. Bien, empieza a coger forma y así se empiezan a notar esos verdes. Pero nos está pidiendo evidentemente un nuevo valor tonal, al igual que hicimos con las... Vamos a definir bien los laterales de cada pared, de cada muro. Así, bien definidos. Eso es. Igual que hicimos en la nieve, un valor tonal, 2, 3 y el cuarto es el que nos dio volumen. Aquí tenemos ya tres valores tonales. Vamos a buscar un cuarto que sin llevárnoslo a una oscuridad excesiva, sí nos aporte ya o nos dé ya ese volumen. A esta mezcla que tenemos aquí, que la vamos a volver a crear de nuevo para tener más cantidad. Verde, Alizar y Crimson que le baja la saturación. Incluimos este verde grisáceo que hemos puesto antes, súper granulado, y le vamos a meter ya un poco de violeta, que nos lo va a oscurecer. También un violeta súper granulado, igual, que nos lo va a oscurecer más. Y ya sí, con menos agua, pero más cantidad de pigmento, podemos hacer algo de detalle en cuanto a esos caminos oscuros que se ven entre los árboles. Un poquito, no demasiado. Que respire, que se vean las capas anteriores, no cubramos todo.
pero sí podemos ahora ya jugar un poco más a colocar esas sombras. En el fondo son sombras de cada bloque de vegetación. Las podemos ir colocando ya allí donde queramos, sabiendo que la humedad va a desplazar el pimiento, pero nosotros podemos decidir en qué punto queremos que haya más de este oscuro, que como digo, ahora vamos a jugar siempre con la cara derecha de cada muro que sepamos luego que va a llevar luz. Vamos a incrementar los oscuros aquí. Vamos a incrementar los oscuros aquí también. Incrementamos oscuros aquí dentro, en estos dos huecos que hay entre los muros. Vale, por el momento creo que es suficiente y que lo podemos dejar así. Esta otra colina vamos a trabajarla también. De hecho, como la luz nos entra desde la derecha, le vamos a dar más oscuridad para indicar que queda en sombras. Detrás, pero en sombra. Cuidado con los valores tonales, que al ser más oscura puede venirse hacia adelante, ¿vale? En este caso tenemos el valor tonal que cruza por delante y que nos ayuda a separar los dos planos. Pero generalmente lo oscuro se acerca y lo claro se aleja. Le hemos dado un valor más oscuro para indicar que está en sombra, pero eso nos arriesgamos a que se nos venga hacia adelante. Hay que dejar una línea clara por delante que indique la progresión de esta colina. Vale, vamos a dejarlo por el momento así. Y luego veremos si es necesario, cuando seque y veamos el valor tonal real que queda, si es necesario oscurecer un poquito más. Pero creo que con esto que hemos dado hasta ahora puede ser más que suficiente. Si queremos más efecto de granulación, ahora podemos jugar con este, por ejemplo, violeta de la gama de Esmin, que es de supergranulados, con un poquito también de verde de estos supergranulados y ya un poquito más de agua. Aunque nos arriesgamos a sacar blooms, a sacar esas coliflores famosas, pero este agua que estoy aportando ahora, veamos como automáticamente, no sé cuánto se apreciará en cámara o no, pero automáticamente está creando un efecto de granulación. La granulación es que el pigmento se deposita en los valles del papel, es un papel de grano grueso, y se separa, los dos colores del supergranulado se separa, el que más pesa se deposita en los valles y el otro se queda en la superficie, con lo cual crea estos patrones que son muy muy interesantes, muchísimo. Evidentemente no hay que abusar de ellos, pero son muy interesantes y vamos a intentar aprovecharnos de esa característica del color para en algunos puntos sueltos soltar pigmento, como digo, con más agua de la cuenta, aun arriesgándonos a que salgan esas coliflores, no importa, pero conseguir este efecto merece muy mucho la pena. Entre la textura que le damos nosotros en las varias capas de color que tiene ya y la textura que el supergranulado me puede conseguir, a ver si así, sin hacer dibujo, sin hacer un patrón de árbol, 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 sino simplemente dibujando masas, conseguimos crear ese efecto de volumen. Buscamos un efecto de volumen. Y de esta forma quizás podremos conseguirlo. Algo también aquí atrás, aunque no quiero mucha oscuridad en esta zona, pero algo más de estos supergranulados y, como no, también aquí en esta zona unos golpecitos. Y ahora sí, no le toco más, dejamos secar, que es muy posible que si seguimos lo oscurezcamos más de la cuenta y vamos a pasar a nuestro motivo principal, a nuestro focal point. Le echo un vistazo rápido al chat, respondo un par de preguntas mientras que seca, voy de arriba abajo. Gemi me pregunta, siempre uso cuatro tonos. No es que siempre utilice cuatro tonos, Gemi, lo que quiero decir es que con cuatro tonos, realmente con tres, un tono claro, un tono medio y un tono oscuro, podemos conseguir la sensación de profundidad y de tridimensionalidad de cualquier objeto o elemento de la obra. Estamos trabajando sobre una superficie en dos dimensiones, pero queremos representar una imagen o una imagen real que es tridimensional, con lo cual hay que buscar el efecto siempre de tridimensionalidad. Lo vamos a ver muy claro aquí ahora con los muros, luces y sombras. Hasta que no apliquemos las sombras, será un elemento plano.
Al aplicar las sombras, coge volumen y lo convertimos en una simulación, porque eso es lo que es, una simulación de tridimensionalidad. Para conseguir ese efecto de tridimensionalidad, necesitamos tres valores tonales. El cuarto que he dado es un valor más bien de detalle, pero necesitamos tres valores tonales: un valor claro, un medio tono y un valor oscuro. Esos tres valores tonales, si te imaginas o si os imagináis un cubo, el típico cubo de Rubik, y lo colocamos sobre una mesa y lo iluminamos por un lateral, tenemos una cara de luz, una cara de sombras y una cara de oscuridad. Esos son los tres valores tonales que, con solo tres valores, podemos pintar una acuarela entera y podemos pintar cualquier elemento de una acuarela. De hecho, en algunas escuelas o en algunas estrategias que se utilizan a la hora de pintar acuarela, se utiliza por tres capas: capa de luz, capa de sombras y capa de oscuros. La escuela americana, por ejemplo, tienen llevado al nivel de maestría este concepto, y acuarelistas como Andy Ivansen utilizan esa forma de pintar luces, sombras y oscuridad o detalle, y crean unas acuarelas magníficas con solo tres valores tonales, únicamente tres valores tonales. Thomas Schiller también lo utiliza y bueno, no hay nada que decir más que su nombre para hacerse la cuenta de que es un acuarelista de primerísimo nivel, ¿no? Aquí hay más de tres valores tonales porque hemos ido añadiendo más colores, pero con solo tres, Gemi, se pueden conseguir cuatro, mejor todavía, representar cualquier elemento, cualquier objeto. No solo un paisaje, ¿eh? Un urbano, un retrato, lo puedes hacer con solo tres o cuatro valores tonales perfectamente. Hay una pregunta más aquí que no he contado todavía, que es, dice, ¿es mejor usar papel nuache, es mejor papel usar papel que un trapo de algodón? Dices, el que tengo en la mano para secar el pincel. A mí me gusta más el papel porque, no sé, es desechable, cojo otro trozo y siempre lo tengo limpio, ¿no? Pero sí, un trapo de algodón lo podéis usar perfectamente. Yo utilicé durante mucho tiempo un trapo de algodón y no hay ningún problema. Si es para secar el exceso de humedad o para limpiar pinceles antes de ir al papel, no hay ningún tipo de problema en utilizar un trapo de algodón. Yo utilizo, como digo, bueno, os voy a enseñar, papel de un rollo de cocina, vamos. Es un rollo de cocina, de papel absorbente de cocina, y voy cortando pliegos de papel. De hecho, este lo voy a tirar ya, voy a coger uno nuevo. Ya listo. Aquí tenemos ya un nuevo rollo pliego de papel. Siempre, siempre lo tengo en mi mano izquierda, es una costumbre ya adquirida, y cuando vengo de la paleta, generalmente paso antes por el papel y le quito el exceso de humedad que considero necesario antes de ir a la acuarela. Voy a ver si hay alguna pregunta más atrasada y si no, pues seguimos. Flor Azul Bariloche pregunta si el vídeo se queda grabado. Si lo comenté ya, el vídeo, si el vídeo se queda grabado y lo vais a poder ver más veces, vamos. Bueno, no veo. Si hay alguna pregunta que haya quedado más abajo en la conversación, por favor, quien la haya hecho, que la repita para verla arriba. Pero Ana de Jimena me pregunta si valdría un pincel de abanico. Supongo que te refieres, Ana, a cuando yo he abierto el pelo del pincel de caligrafía china para hacer estos efectos. Sí, te puede servir un pincel de abanico. A mí personalmente, y recalco que es algo personal, los pinceles de abanico no me gustan demasiado. Es un pincel que no uso nunca, lo he utilizado, pero no lo uso actualmente nunca. El pincel de abanico no me gusta demasiado y prefiero utilizar este tipo de pinceles para hacer estos efectos. Pero podrías hacerlo con un abanico lateralmente, puedes ir tocando, ir haciendo el efecto de pincel seco y la textura. No hay ningún problema en hacerlo así, Ana. Lo puedes hacer, sí. El dibujo previo sobre el que das color, ¿con qué lápiz lo haces? Lo pregunta Nuach. Yo soy partidario de hacer el dibujo siempre con un pincel, con un lápiz, perdón, blando, con un grafito blando. Yo tengo aquí, o he utilizado para este dibujo, un 4B. Me gusta mucho más que, por ejemplo, un 2B o un HB, porque es más blando y va a quedar marcado menos en el papel. Los lápices que son duros, los HB o 2H incluso, son lápices muy claritos, con muy poca oscuridad en el grafito. Y para que el dibujo después se os marque bien cuando dais capas por encima, tenéis que apretar mucho. Y al apretar, dañamos las fibras del papel. Esa textura que tenemos de grano grueso lo dañamos con ese tipo de lápices. Este, el 4B, permite hacer trazos o marcas muy oscuras sin apretar absolutamente nada. Por contrapartida, tiene un pequeño problema, y es que si damos mucho dibujo, damos mucho grafito con estos 4B o 6B, que son lápices muy blandos, si damos mucho grafito y no le pasamos antes de empezar con el agua y con la acuarela, yo es que lo hice antes de empezar, no se me vio, pero lo hice antes de empezar,
una goma de estas blandas, gomas de miga de pan. Si no le pasamos a un 4B, un 6B primero, una goma para quitar el grafito que no ha impregnado el papel, el que está en superficie, y no llevárnoslo en la goma, cuando damos la primera aguada corremos el riesgo de ese grafito diluirlo en agua y aparecer sombras oscuras. Nos puede aparecer marcas oscuras que es por el grafito. Los lápices blandos nos corren ese riesgo, pero los lápices duros pueden llegar a dañar el papel. Yo suelo hacer el dibujo con un 4B normalmente. Bueno, dejo que seque un poco más en vez de usar secador y miro si hay alguna pregunta más en el chat y si no, pues seguimos. Entre acuarelas me pregunta qué marca es el pincel de caligrafía china. Difícil pregunta porque este que estoy utilizando, que he utilizado ahora, lleva conmigo varios años ya y el grabado que tenía del uso, del sudor de las manos y del trabajo diario se ha borrado, no viene ningún grabado. Pero sí es verdad que tengo aquí alguno más reciente, alguno nuevo. Este de aquí es comprado en el mismo sitio. Hubo una alumna que nos hizo el favor de traernos desde París. Yo lo compré en una tienda en París. Y ya digo, nos hizo una compañera nos hizo un favor y nos lo trajo ella. Muchas gracias, Marisa. Te lo digo desde aquí. Este es la misma marca al que yo uso. Y por lo que veo aquí pone Leonard. Como Leonardo, pero sin la O. Leonard. Modelo 5520 RG Loop. Loop es el pelo, que es pelo del ojo, de lobo. Marca Leonard 5520 RO, diría yo, porque ya se ha empezado hasta a borrar. Es RO. Si queréis, os lo dejo en el chat y así lo tenéis por escrito. La goma, esta que he comentado yo antes, me lo están preguntando ahora también en el chat. La goma no es una goma de estas de toda la vida escolar, de esas cuadradas blancas duras. Es una goma que se llama de miga de pan. Una goma blanda que podéis ver que es moldeable. Le podemos sacar punta para, por ejemplo, así. Le podemos sacar punta para borrar zonas muy, muy, muy pequeñas, muy finitas. Podemos volver a doblarla sobre sí misma. Es una goma moldeable. Estas son las que no dañan el papel. Son las que yo recomiendo utilizar siempre. Estas gomas de miga de pan que no dañan el papel. Bueno, vamos a parar de momento de contar preguntas. Después vuelvo a echar otro vistazo al chat y conseguimos contestando y vamos a avanzar. Aún no tenemos completamente seca esta capa de vegetación en segundo plano. Así que vamos a tirar un poco de secador porque para dar la primera capa de luz a los muros de la Alhambra, tiene que estar completamente seco el fondo, si no se nos va a mezclar el color. Vamos a secar y seguimos. Creo que es más que suficiente. ¿Cómo vamos a afrontar o atacar nuestro foco principal? Voy a dar una primera entonación como he hecho con la colina en segundo plano, en tonos cálidos, amarillos en su mayoría, que va a ser el color de la luz. Estos tonos que vamos a dar ahora son los que van a permanecer ya intocables en todas las fachadas que dan hacia la derecha, que es donde entra la luz. Pero lo vamos a dar también en todos los muros y fachadas que están en sombra, aunque luego cubriremos con un color de sombra, pero evidentemente, como todos sabéis, la cuerda es transparente y todo tono que demos principalmente o demos inicialmente, al cubrir con un segundo color, se transparenta a través de él y se aprecia algo. Entonces vamos a dar el color de luz a toda la Alhambra completa y antes de dar la sombra tenemos que dejar secar, con lo cual voy a aprovechar, como he dicho al principio, el tiempo en que está secándose
el color luz en la alhambra para ir hacia abajo, conectar los muros con la vegetación que tenemos justo bajo ellos y con el resto de vegetación que tenemos aquí con ese mismo color luz. Mientras va secándose arriba, sí que vamos a hacer en primer plano como hemos hecho en el segundo plano, pero con tonos mucho más cálidos, que es dar un segundo, tercer, incluso un cuarto color barra valor tonal, más bien valor tonal que color, a toda esta vegetación, de forma que para cuando haya secado los muros, cuando haya secado el color de la luz en los muros, ya tengamos resuelta y terminada esta parte en primer plano para dedicarnos ya nada más que a hacer sombras y detalle. Esa va a ser la forma en que trabajemos ahora. Voy a tomar de nuevo mi pincel de caligrafía china. Lo podíamos hacer con el pincel de Marta, que hice antes la parte de arriba, pero como quiero no salirme demasiado y ocupar bien cada zona con su valor tonal, vamos a coger este pincel. Esto de aquí. Venga. Volvemos a mi color luz, que es base de ocre amarillo muy aguado, de ahí que tenga que estar completamente seca la vegetación en segundo plano, porque si no está seca el agua se nos va a ir hacia arriba. Me voy a hacer una mezcla bien generosa, que vamos a necesitar mucho color. Base, como digo, de ocre amarillo, y esta base la voy a ir matizando por zonas según el muro. Voy a volver a sacar la fotografía en pantalla para que veáis lo que estoy comentando. Vale, si os fijáis bien ahí, aunque hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis torres principales en luz más el campanario, no todas ellas tienen la misma piedra. La piedra está desgastada en muchas partes de la fachada y se aprecian tonos más agrisados, sobre todo en la torre de la izquierda, en el torreón de la izquierda del todo y el segundo en su parte superior tienen tonos agrisados. Pero justo por debajo de ellos tienen una zona muy anaranjada, debajo del campanario y debajo del torreón, el segundo de la izquierda, hay una zona anaranjada muy, muy marcada. Hablo solo de la zona de luz. En cambio, más cercano a nosotros, aquí a la derecha, tenemos colores más amarillos en ese bloque que hay abajo, en la muralla también. Volvemos a los anaranjados en las torres de la derecha y los muros de la derecha, y la torre principal, la grande, tiene como un patrón, como un dibujo anaranjado de las zonas en las que se mantiene el revestimiento y donde lo ha perdido, se aprecian unos grises detrás y todo esto es en la zona de luz, ¿vale? Entonces vamos a dar una base inicial en tonos amarillos, pero vamos a matizar ese color en cada uno de las zonas de estos muros y de estas torres. Eso lo vamos a hacer ya para dejar acabada la zona en luz, acabada a falta de venir luego con detalle y un poquito de textura y un poquito de ruido sobre seco. Pero lo que es el color vamos a dejarlo ya terminado y acabado a falta de la textura. Venga, quito la fotografía de nuevo y vamos a dar esta primera capa de color. Como digo, esta base es ocre amarillo y lo vamos a matizar con un poquito de amarillo de Nápoles o amarillo brillante 1 en las zonas más claras y con un poquito de dorado de quinacridona, incluso siena de quinacridona en las partes más anaranjadas. También nos vamos a llevar aquí a un gris por supuesto amarillento, pero un gris para la zona, sobre todo el torreón de la izquierda, que es más grisácea, tiene menos color. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a coger este matiz amarillento, pero grisáceo, y vamos a empezar por este torreón, que es el que menos intensidad de color tiene. Como digo, pinto indistintamente zonas de sombra y zonas de luz. Voy con bastante agua porque quiero que esto baje de intensidad y quede luminoso. Va a quedar, por supuesto, más luminoso que la vegetación que tenemos detrás. Bien, de momento no me preocupo de sombras, voy a pasar por encima de todas ellas. Luego, en la siguiente capa, cuando demos las sombras, sí que tendremos que ser muchísimo más cuidadosos a la hora de seleccionar dónde dejamos pigmento. Todo esto de momento es el torreón del fondo, que como digo, es más agrisado. Aquí tenemos ahora un par de zonas más amarillenta aquí y más anaranjada abajo que la vamos a aplicar ya. Aquí tenemos un poco más de color en esta zona.
Aquí igual también un poquito más de color. Esta fachada también tiene un poco más de color. Y aquí abajo lo que sí tenemos, vamos a añadirle un poquito de siena a esta mezcla. Aquí abajo tenemos una horizontal. Se aprecia perfectamente en la foto que aun estando en sombra tiene un tono mucho más cálido que lo vamos a dejar ya reflejado. Volvemos a nuestro amarillo grisáceo para completar aquí abajo. Así. Esto es un ciprés alto que tenemos aquí. Le podíamos dar amarillo desde el primer momento, pero vamos a rodearlo para que después no se nos vaya a pasar pintarlo. Podríamos también, si queréis, obviarlo, o sea, no os compliquéis la vida. Si vais a hacer esta acuarela, no complicáis la vida con detalles como este ciprés, por ejemplo, y lo podéis obviar, vamos. Vale, pero como tiene cierta luz, lo vamos a mantener así. Vale, seguimos avanzando. Aún no he tocado el amarillo propiamente dicho, porque este torreón tampoco tiene demasiada intensidad de color. Un poquito más. Aquí a la derecha. Y aquí abajo volvemos otra vez a esa zona o esa piedra anaranjada. Toda esta zona de aquí tiene mucho más color. Se la damos ya. Paso por encima de todos los oscuros. Y este color llega hasta aquí. Y hasta aquí. Todo esto es de un color más marcado. Igualmente, esta parte de aquí. Esta zona de aquí también tiene bastante color, es muy anaranjada. Entiendo que son piedras diferentes, no, no como le da la luz. Me imagino que es que son piedras que han quedado vistas, que se han construido en distintas épocas quizás, pero son piedras muy distintas. Fijaos en el torreón, como la parte superior del torreón es casi gris y el edificio de abajo que lo cruza es muy, muy anaranjado. Vale. Volvemos, nos limpiamos estos cálidos, volvemos a nuestros amarillos grisáceos. Y vamos a cubrir el torreón excepto la cúpula. Así, dejamos la cúpula para los turquesas que le daremos luego. Aquí abajo sí tenemos ya una fachada que es esta bastante más amarilla. Vamos a meterle ya un poquito de amarillo de Nápoles a esta mezcla. Aquí tenemos una fachada que es bastante más amarilla. Su zona de sombras la cubrimos igual, con el mismo color amarillo. Este de aquí abajo también es bastante, bastante amarillo. De hecho, en este vamos a meterle un poquito de amarillo de quinacridona, que es más potente. Insisto, con mucha agua para que esto después baje y nos quede la luminosidad que estamos buscando. Este de aquí también es mucho más amarillento. Hacemos su zona de sombra en el mismo tono. Ahora después la cubriremos. Aquí también tenemos una zona bastante amarillenta. Todo esto lo vamos a cubrir con este color, porque es otra piedra diferente. Vale, y vamos a llegar ya al principal. En cambio, esta parte de aquí es muy fría. Casi, casi no se aprecia el color de la piedra. Lo vamos a resolver ya con estos grises. No me preocupo aquí abajo demasiado de hasta dónde llego porque hay vegetación que va a cubrir ahora lo que estamos pintando. Aquí nos faltó por acabar esta zona. Volvemos a estos amarillos casi casi sin color, muy agrisados para toda esta parte de aquí. Y aquí tenemos una sombra muy intensa que después nos cubrirá todo esto. Podemos parar aquí sin ningún tipo de problema. Vale, vamos con nuestro torreón principal. Es más cálido, más anaranjado y amarillento en alguna zona y más grisáceo en otras. Vamos a empezar en la parte de sombra con nuestro amarillo poco saturado, con un croma bajo. Y en la fachada principal lo vamos a dar en algunas zonas, como caracoleando un poco, como dejando espacios para después el cálido.
casi la parte derecha al completo es de cálidos. Tiene ahí unos anaranjados muy, muy, muy marcados, que lo vamos a hacer ya. Después vendremos a hacer textura, ¿eh? Después vendremos aquí a texturizar toda esta fachada, pero lo que es el color de fondo lo vamos a dejar ya. Un poquito de amarillo de quinacridona aquí, más potente, para que dé más luz esta zona de la fachada. Como digo, se mete por aquí en algunas partes. Y aquí arriba. Aquí igual, aquí tenemos anaranjados también en este edificio. El de abajo es más intenso todavía, ese naranja. No estoy utilizando el naranja como tal en ningún momento, ¿eh? Utilizo el siena de quinacridona y el dorado de quinacridona como sustitutos del naranja. Aquí le vamos a dejar un poquito más de intensidad, igual que aquí, más marcado. Todo esto, como ya agua, después va a bajar un poco y va a suavizarse. Vale, en cambio, en este lateral que tenemos aquí hay muy poco color y así lo vamos a dar. Este que está aquí detrás lleva muy poco color, muy poca carga de color. Este de aquí también sí lo vamos a anaranjar un poco. De esta forma. Aquí tenemos otros dos cipreses, pero voy a pasar por encima de ellos porque estos son mucho más oscuros y no me preocupa absolutamente nada. Seguimos con esta mezcla, un poquito anaranjada, un poquito amarillenta. Trabajamos toda esta zona de piedra. Vale, vamos ya con la muralla inferior, que se pierde aquí en la vegetación, y la del primer plano. Todo esto son arbustos que tenemos aquí. En primer plano se aprecia perfectamente una diferencia de intensidad de color entre la zona central, que es más amarillenta, y la que la bordea, que es más intensa y más anaranjada. Esta de aquí. Así. Y según nos desplazamos hacia la izquierda se oscurece, pero de momento solo estamos dando el color luz, con lo cual no me complico ahora mismo en las sombras. Sobre estos colores que ya tengo dado aquí vamos a crear algunas texturas en algún sitio, variaciones de temperatura, variaciones de color. Vamos a marcar un poco más aquí las zonas anaranjadas. Vale. El torreón es el punto quizás donde estos amarillos anaranjados cogen más fuerza y así lo vamos a dar. Incluso en su zona de sombras. Si os fijáis, voy con mucha agua. De hecho, el color ahora se expande hacia abajo. No nos preocupa lo más mínimo. Todo esto escapa de luz. Así que no hay ningún tipo de problema por eso. Vamos a dar un poco más de color en algunas zonas. Buscamos crear también, incluso en la zona de luces, buscamos crear también algo de textura ya. Aunque después volvamos, pero vamos a buscar ya crear un poco de textura en la zona de luz. Vale, vamos a dejar secar, que todo esto va a bajar. Fijaos ya los amarillos grisáceos que dimos a la izquierda que ya se han ido secando, cómo han bajado muchísimo de color. Nos queda prácticamente color en la zona de la derecha. Se ha mantenido un poco aquí en la parte que dimos más intensidad, pero el resto ha bajado mucho. Unos trazos de amarillo aquí, unos trazos de cálidos en esta zona. Y sobre todo va a ser aquí a la derecha donde nos va a mantener, esta luz que estamos dando. Como digo, esto va a bajar mucho. No se va a quedar con esta intensidad de color. Vamos a texturizar un poco más, secando. Y cuando baje y demos las sombras, va a ser entonces cuando realmente brille los cálidos. Las luces siempre, siempre, siempre aparecen realmente cuando damos las sombras, ¿vale? Y todavía no hemos llegado a ese punto, a ese momento.
Vale, vuelvo a cambiar de pincel. Retomo mi pincel de Petit Gris, el acuario, para dar la capa de luz de entonación a toda la zona inferior. Tal y como hice en segundo plano, empezamos con unos amarillos. En este caso, mucho más cálidos, porque toda esta vegetación es más cálida que la del segundo plano. Amarillo de quinacridona, siena de quinacridona, ocre amarillo. Y con mucha agua vamos a entonar primero. Aportamos agua a la vez que estamos entonando, estamos aportando agua, por supuesto. No hay ningún problema en meternos en los muros que aún tienen agua, porque así conseguimos unir un poco ambos elementos, conectar ambos elementos. Ahora mismo son colores o es un color que se ve muy intenso, evidentemente, cuando sé que bajará, pero es que además le vamos a aplicar encima dos o tres capas más de valoración tonal y de color. Esto es simplemente entonación inicial para el primer plano. Va a quedar bastante más oscuro para permitir que la luz se marque claramente sobre los muros. Vale. Tal y como hicimos en el segundo plano, sobre este primer color, comenzamos a aplicar algunos verdes que se ven ahí en el motivo y algunos cálidos más oscuros. Vamos a aprovechar la mezcla que nos hicimos aquí con estos verdes. Le vamos a añadir, por ejemplo, un poquito de siena. Vamos a intensificarlo todo. Queremos resolver esto bastante rápido, con lo cual no me voy a complicar demasiado ni en dibujo, ni en tiempos, ni en formas. Vamos a soltar de nuevo, que me gusta esta frase de soltar pigmento de forma un poco aleatoria. Esa es la idea en el fondo. Dejar que el agua trabaje, que el agua haga su función. Y para eso tenemos que permitírselo. Ahora está muy húmedo y está trabajando el agua más que yo. Yo lo que estoy diciendo es dónde deposito el pigmento, pero cómo se extiende, cómo lo trabaja, lo está decidiendo ahora mismo el agua. Segunda mancha sobre la primera, con un color más verdoso y un valor tonal más oscuro. Vamos a una tercera. Vamos a empezar a incluir ya estos verdes súper granulados que incluimos antes. Vamos a tirar también de algunos cálidos de la gama de súper granulados que tenemos aquí, de esminque. Y con este nuevo color guión valor, porque hemos cambiado ambas cosas, vamos a ir soltando un poco de pigmento. Que el agua me cree los patrones de luz y de sombra en cada un grupo en cada masa, cada agrupación, cada masa, que el agua me cree los patrones. Repito lo que dije al principio, estas zonas que rodean a nuestro motivo principal hay que trabajarlas relativamente rápido y de forma muy despreocupada. Para nada tenemos que ir a pintar árbol a árbol. Si ampliáis la fotografía en esta zona de aquí, podréis contar como 85 árboles. No los pintemos todos, sino simplemente insinuémoslos. Cambio de nuevo. Voy a tomar ahora el pincel que usamos antes, el de pelo de Marta, que absorbe mucha agua y me va a permitir depositar agua, a la vez que me va a permitir controlar ya un poco mejor dónde voy soltando el pigmento. Vamos a secar un poquito la cinta porque estoy utilizando mucha agua y se me está mojando demasiado. No quiero que vuelva ese agua al papel. Quiero seguir trabajando en húmedo en esta zona, pero ya no quiero trabajar tan húmedo, con tanta agua. Quiero que el color permanezca ahora ya un poco más donde lo voy depositando. A ver si hay alguna pregunta más mientras aprovecho.
Sí, vamos, ya te han respondido compañeros y compañeras que el papel tiene una inclinación de unos 15 grados aproximadamente. Y la otra pregunta que veo por aquí es el número del pincel de caligrafía china. Es un 8. Es un 8. Lo que pasa es que la numeración, depende del fabricante, muchas veces pues, no es muy indicativa del tamaño, ¿no? Pero he visto numeraciones del número 6 de un fabricante que son más grandes que un 16 de otro. Pero en este caso en concreto, este es un 8. Venga, vamos a aportar más intensidad de color y más oscuridad a este primer plano. De nuevo, sin pasarnos de oscuridad, porque no queremos hacer. Vamos a jugar con el juego de palabras. No queremos hacer sombra a estas sombras que vamos a aplicar luego. No queremos que sea un valor tonal más oscuro que las sombras de los muros. Venga, cogemos este gris verdoso de esta. Es del set de Forest, de los supergranulados de Sminke. Lo voy a mezclar con un poquito del violeta y le vamos a aplicar a este mismo un poquito de siena. De nuevo, dibujamos masas, como si recorriéramos esos caminos oscuros que se ven en la foto, que son las sombras de estas masas de vegetación, como si los estuviéramos recorriendo ahora con el pincel. Los podemos conectar, lo que no podemos es pintarlo todo de este nuevo valor tonal, de este nuevo color. Podemos conectar algunos caminos, dejar otros aislados, pero no pintarlo todo. Al igual que hicimos con la vegetación en segundo plano, vamos a aprovechar y vamos a dar las zonas más oscuras de la vegetación cercana a los muros más luminosos, que queremos que queden más luminosos luego, para así incrementar ese efecto. Vamos a hacernos un poquito más de mezcla con los mismos valores, los mismos tonos. Aquí, por ejemplo, le añado algunos oscuros para que ahora los claros de los muros destaquen bastante más. Aunque la vegetación en primer plano está recibiendo bastante luz también y vamos a dejar algunas zonas muy luminosas, pero las que decidamos más oscuras las vamos a dejar cerca de los muros. Y también en la zona inferior. Es recomendable que la zona inferior sea más oscura que la superior. Bien, volvemos a limpiar el excedente de agua. Hay una afirmación en el caso de la acuarela. Hay una afirmación que dice que la acuarela es cuestión de tiempo, si no hay nada más real y más cierto. Esto que estamos haciendo aquí, al igual que lo que hicimos con la segunda, con lo en el segundo plano, es jugar con los tiempos de la acuarela, jugar con los tiempos de la humedad del papel en realidad, habría que decir. Estoy secando cinta y estoy aprovechando para ver alguna pregunta, para hablar, porque necesito antes de dar la siguiente capa de entonación, que son ya los oscuros máximos en esta zona, necesito que seque un poco más el papel, porque tiene mucha humedad. Si lo doy ahora, se me van a diluir. Entonces, necesito hacer algo de tiempo o dejar que seque un poco, dar un poco de secador, podría valer, dejar que seque un poco antes de dar estos máximos oscuros en primer plano, porque con la humedad que hay ahora mismo se me diluirían y no mantendrían esa intensidad. Por eso el secar un poco más y el hacer un poco de tiempo. Voy a ver si hay alguna pregunta más en el chat y si no, pues seco con secador y listo. Me preguntan dónde se queda guardado. La grabación íntegra se publicará en mi cuenta, va a quedar en el feed principal de mi cuenta, pero en la parte de vídeos, en la parte de Instagram TV, que es como se llama ahora el IGTV de antes. Me pregunta es Meme Larra que dónde se consiguen esos pinceles chinos en España. Como he comentado antes, yo lo compré en París, en uno de los viajes que hice allí, y yo no los he encontrado en España. Lo siento mucho, pero no te puedo ayudar porque no los he localizado en España. De hecho, me he llevado muchos años sin poder, quería comprar alguno más, y ya sea en AliExpress, ya sea en Amazon, ya sea en todas las tiendas de bellas artes por las que he pasado y he visto alguno parecido, he comprado muchísimos. Creo que tengo como 40, y no exagero, pinceles de caligrafía china aquí en la estantería, como 40.
y ninguno he conseguido que me diera la calidad y el rendimiento que me da este. Tanto es así que ya digo, no os puedo recomendar dónde comprarlo en España porque yo no lo he encontrado. Y tanto es así que, como he comentado antes, aproveché que una de mis alumnas de las clases de acuarela online, un hijo suyo iba a París para pedirle el favor de, si tenía tiempo y podía, se acercase a la tienda concreta donde lo compré y me comprase unos pocos, 10, 12, porque es que yo no los he encontrado en España en ningún sitio. Así que encargamos una serie de ellos, pues se han repartido entre los alumnos de las clases online. Pero no, lo siento, no te puedo ayudar porque es que yo mismo para mí no lo he encontrado aquí en España, ni para la compra online siquiera. No, no lo he localizado. Ahora con la marca, pues igual podríamos encontrarlo en algún sitio. Si alguien lo localiza por esa marca y modelo, pues por favor que nos lo diga y yo distribuyo la información. Pero no, no, en España no sé dónde lo puedes comprar o dónde lo puedes localizar porque ya te digo que yo no lo he localizado. Bueno, vamos a ver si tenemos ya el papel. Paqui me pregunta por el nombre del pincel. Lo vuelvo a comentar. Este es un pincel. Se llama la marca, entiendo que es Leonard, como Leonardo, pero sin la O, Leonard, modelo 5520RO, pelo de lobo, pone aquí loop claramente, pelo de lobo, ¿vale? Si hay alguna pregunta más. Javier, ¿qué tienda de París la compré? ¿Cómo se llama? Uf, el nombre de la tienda no lo recuerdo, pero sí recuerdo exactamente dónde está. Muy cerca de los jardines del Palacio Real hay un par de galerías interiores en un par de edificios llenas de tiendecitas, muy famosas además en París estas galerías, se llaman no recuerdo el nombre ahora mismo. Ahora cuando acabemos la escuela, entro un segundo en Google y os miro el nombre de las galerías y de la tienda y os lo pongo en el chat. Venga, vamos a continuar, que ahora sí, supongo yo, o creo, que tenemos el nivel de humedad necesario para hacer lo siguiente. Colores oscuros, seguimos con verdes, en gama de verdes y cálido, vamos a añadirle un poquito más de siena para llevárnoslos al cálido, más valor tonal bastante más oscuro y vamos ahora ya sí a marcar algunas zonas con más nivel de oscuridad y hacer algo de, no ya dibujo, no podemos llamar dibujo, pero sí como estos caminos de sombras que se ven en la foto, vamos a hacer alguno para dar sobre todo textura a este primer plano. Vamos a alternar entre cálidos y fríos, un poco de verdes ahora. Esto realmente lo que estamos haciendo ahora son las sombras de esta vegetación. Ya no vendremos más a tocarla, no tocaremos más aquí y la consideraremos acabadas de esta manera y será suficiente. Poquito también de violeta, de estos súper granulados y con un poco más de agua vamos a intentar dejar o hacer algunos patrones en algunas zonas. Al aportar más agua en estos supergranulados es cuando desarrollan su poder de granulación. Necesitamos agua para que lo hagan. Vale, y nos vamos a crear ahora sí ya un cálido más oscuro, un cálido más potente. Vamos a añadir un poquito de violeta de perileno a estos tonos oscuros que estamos dando y vamos a marcar algunas zonas más oscuras y lo damos por acabado con esto el primer plano. Como veréis, no estoy haciendo dibujo, estoy simplemente dejando caer, colocando pigmento para que sea el agua la que defina el patrón o la textura en este primer plano. Vamos a añadirle algunos oscuros más potentes en la esquina derecha, por ejemplo, y aquí abajo. Vamos a subir un poquito por aquí, no quiero tampoco que haya una línea de corte muy muy clara horizontal. Vale.
Vamos a hacer algo más. Para intensificar la sensación de textura, vamos a cubrir con un trapo que tengáis, yo lo voy a cubrir con esta bayeta que tengo aquí a mano, vamos a cubrir la zona superior para que no se nos vaya para allá el pigmento y vamos a con un poco de, en este caso, lavanda, mezclado un poquito de índigo, algún oscuro, siena también, vamos a soltar pigmento sobre esta humedad. La mayor parte de lo que voy a hacer ahora, este pigmento que estoy soltando ahora, la mayor parte se va a diluir en el agua que tenemos, en la humedad que tenemos en el papel, pero algo va a permanecer y me va a crear también textura. Algo de verdes también. Vamos a jugar con la humedad para crear textura en este primer plano, aprovechando que hay tanta agua. Volvemos a cálidos, un poquito de siena más intenso. Esta primera zona que tenemos aquí solamente acompaña nuestro motivo y tampoco nos interesa hacer detalles, sino insinuar textura. Vale, visto ahora sí, los verdes son muy notorios, los voy a rebajar un poco. Allá donde han caído verdes, con su complementario y con cálidos, vamos a oscurecer un poquito. Algo de contraste de verdes está bien, pero no tan intensos. Y ya sí que sí. Acabamos este primer plano. No hace falta más. Es suficiente. Ahora mismo hay muchísimo contraste entre este primer plano y todo lo que es nuestro edificio principal, pero ahora en cuanto que empecemos a meter sombras, veréis como todo este contraste que hay ahora mismo cambia radicalmente. A ver, hay alguna pregunta más. Aprovecho mientras que va secando. ¿Cómo saber cuándo meter ese último valor tonal y qué grado de humedad? Es lo que comentaba antes. La acuarela es fundamentalmente un juego de tiempos. El tiempo en la acuarela es lo fundamental, pero no por el tiempo en sí, sino porque el tiempo es el que define o va definiendo el grado de humedad del papel. Todo se basa en eso, en el grado de humedad del papel. Si cogéis un papel en blanco, el resultado, mientras que yo cojo un papel en blanco de hecho, el resultado de una pincelada sobre el papel lo define el grado de humedad que hay en el pincel y el grado de humedad que llevo, y el grado de humedad que hay en el papel. Ambos se mezclan, se unen y diluyen el pigmento que llevo. El resultado de la pincelada lo define la humedad. Entonces, es cuestión de tiempo la acuarela. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, el papel va secando. Y cada instante en que se seca, cada minuto o cada fracción de un minuto en que el papel se va secando, la siguiente pincelada en efecto no es igual que la anterior. ¿Cómo saber cuándo dar este último valor tonal? Es cuestión de experiencia, de práctica, de intuición. Con el tiempo se va generando un reloj interno, una especie de reloj interno en el que vais notando, vais apreciando cuál es el momento de dar cada valor tonal. Siempre podéis probar. Podéis coger un color, una seta valor tonal, darlo en una zona y ver si ya es el momento de darlo o no, si todavía es pronto o si hemos tardado mucho en darlo. Es una de las claves, esa pregunta que acabas de hacer es una de las claves de la acuarela. ¿Cuándo dar un color? ¿Cuándo dar una pincelada? ¿O qué cantidad de agua llevar en el pincel? Eso se coge con el tiempo.
Bueno, vamos a dar nuestras sombras a todo lo que es el foco principal. Para ello vamos a empezar, vamos a aprovechar los grises que tenemos en este lado de la paleta. Ahora mismo son grises amarillentos porque aunque he tomado parte del cielo hay más amarillo que azul en estos grises. Vamos a hacernos una buena mezcla de grises neutros principalmente, aunque los iremos perfilando o los iremos definiendo, dándole temperatura según estemos en un edificio o en otro. Tengo muchísima agua en este primer plano. Voy a secarlo un momento para que cuando llegue con las sombras aquí no se me expanda demasiado el pigmento y seguimos. Es suficiente porque tampoco lo quiero completamente seco, porque voy a jugar ahora, o quiero jugar ahora, a que el color en sombra se me mezcle. Aquí está un poquito con la vegetación. No lo quiero completamente seco, pero sí restarle un poco de la humedad que tenía. Damos una primera capa, daremos o tendremos que dar más de una capa de sombra seguramente. O si no más de una, aprovechar la humedad de la primera para matizar el color de estas sombras. Pero empezamos por este gris neutro, algo frío quizás. Vamos aquí abajo a integrarlo con la vegetación que tenemos bajo él. Vámonos un poco más a los fríos aquí arriba. Si en algún momento veis que pasáis a la zona de luz, siempre podéis con un pincel limpio o incluso con papel recuperar, mientras que hay humedad, fácilmente la zona de luz. Lo digo porque ahora entramos en partes que son un poco más complicadas. Bien, seguimos con este color sombra. Aquí tenemos una sombra diagonal que cruza y cuidado porque aquí tenemos un punto de luz que quiero mantener porque es muy significativo ahí abajo. En cambio, este torreón tiene toda su pared posterior en sombra y enlaza con la sombra de abajo. Vale. Aquí igual tenemos este edificio que llega hasta aquí y que viene completamente en sombra. Al final hemos reservado el blanco para ese ciprés y nos va a quedar de un luminoso increíble. Ahora, según se van dando las sombras, empiezan a aparecer las luces. Ojo, es solo la primera capa de sombra. Son sombras muy tenues. Son sombras muy suaves todavía. A esas sombras que ya he dado ahí, voy a empezar a matizar un poco con color. Dijimos que en esta zona de sombras había una parte de la piedra que cruzaba por aquí, que era muy marcada anaranjada. Tenemos también, voy a usar dos pinceles diferentes. Voy a dejar este para las sombras, para no intoxicarlo con temperatura. Voy a dejar el pincel de crema oficina para el gris genérico de la sombra y con este segundo pincel voy dando temperaturas y oscuridad con un poquito de sepia. Aquí arriba vemos que hay una parte bastante más oscura. Hey, demasiado quizá, no es momento para llegar a tanto valor, tanto nivel de valoración tonal. Un poquito de agua y limpiamos un poquito eso. Aquí tenemos en este extremo también una zona de más oscuridad. Vamos a marcarla ya. Aquí en el centro. No estoy dando todavía detalle. Esto no es fase de máximos oscuros y de dibujo. Lo que estoy haciendo es perfilando un poquito
la intensidad y la temperatura de las sombras que estamos dando con ese primer gris. Aprovecho la humedad que todavía tiene para perfilarla un poco. Pero no estamos haciendo todavía dibujo, ¿eh? Abajo hay unas sombras más oscuras, más frías también, que son las que voy a dar ahora. Estas de aquí. Se entrelazan con esos cálidos. Aquí tras este muro hay una sombra mucho más intensa. Aquí, sí. Y aquí abajo. Es matizar las sombras que estamos dando sin llegar todavía a los máximos oscuros ni al detalle. Aquí igual podemos matizar un poquito la zona superior, hacerla más oscura. Y esta sombra de aquí sí que es muchísimo más oscura que la anterior. Vamos a seguir avanzando haciendo este mismo proceso. Vamos a ir con la parte superior. Aquí tenemos esta pared en sombra. Y aquí tenemos también esta sombra proyectada por la cara anterior de la torre. De momento las vamos a dejar así, pero ahora las matizaremos. Toda esta parte de aquí es en sombra hasta aquí. Y aquí tenemos unas entradas, como unas puertas, unas oquedades, que lo vamos a dejar de momento así. Vale, ya empieza a aparecer el volumen, poco a poco empieza a aparecer la tridimensionalidad esa que hablaba al principio. Vamos a oscurecer. Aquí. Hay mucha agua todavía para hacerlo, vamos a tener que esperar un poquito más. Vamos a seguir mientras dando sombras en la parte inferior. Aquí tenemos unas sombras un poco más frías. Vamos a meter un poquito más de cobalto a estos grises para aplicar estas sombras de aquí. Son más luminosas que las del edificio que hay detrás de él, pero son más frías también. Aquí tenemos en cambio una zona de sombras mucho más cálida. Seguimos todavía en gama de grises, pero aquí ya aportamos más calidez a esta zona de aquí. Y volvemos de nuevo a los fríos en esta pared. Es curioso cómo según el tipo de piedra, las sombras se aparecen o se tornan más cálidas o más frías. Y siguen siendo todas ellas sombras, por supuesto. Así. Poco a poco avanzamos y vamos buscando ese efecto de tridimensionalidad que comentaba. Vamos a empezar a meter algunos oscuros más. Un poquito de sepia, un poquito de índigo. Y oscurecemos algunas de estas sombras que tienen que ser más pronunciadas en algunos casos. Esta parte de aquí especialmente es muy oscura. La vamos a dar ya. Toda esta zona de aquí es muy oscura. Y aquí tenemos también una zona que voy a dar directamente con este pincel ya porque es también muy muy oscura. Hasta aquí. Así. Sobre ella volvemos a nuestra sombra, en este caso más cálida, para cerrar aquí. Para cerrar aquí y para cerrar aquí. Esta fase sí requiere de ir con más cuidado, sobre todo para no cubrir ninguna zona luz. Tenemos que mantener bien claro dónde están nuestras luces. Vale, vamos a aprovechar para oscurecer un poco más algunas zonas, ahora que todavía tenemos humedad. Esto de aquí es más oscuro y más cálido. Es un muro, como un muro que entra. Aquí tenemos también, hemos dicho antes, más oscuridad. Ahora con fríos vamos a oscurecer un poco también aquí y mezclamos un poco todo para que no haya pasos bruscos.
Sí. Bien, llegamos a nuestro edificio principal. De momento me olvido del torreón porque además que tiene una pequeña sombra a la izquierda que podemos dar ahora o podemos dar luego. Vamos a darla ya. Aquí tenemos una pared en sombra, que es la zona izquierda del torreón. Y aunque luego demos turquesa encima, pero vamos a marcar ya también la sombra de la izquierda. Vamos a nuestro torreón principal. Es una sombra cálida la que se aprecia ahí. Vamos a dársela ya. Y dentro de esa misma sombra le vamos a dar, igual que hicimos con el torreón de la izquierda, sus zonas de oscuridad ya y su textura. Exactamente igual que aquí, también le podemos dar ya un poquito más de oscuridad y textura. Vale, de ahí pasamos ya a sombras mucho más pequeñas. Ya no están conectadas, son sombras como por ejemplo la del torreón, sombras como las de este edificio que tenemos aquí, este otro torreón que tenemos aquí, la sombra de este muro, este de aquí, y en la muralla que se aleja la sombra de las distintas elevaciones. Vale, van apareciendo esas luces que comentaba al principio, ya donde da la luz directamente se empieza a diferenciar ya de las sombras, pero esta solo es la primera capa de sombras. Fijaos cómo el valor tonal de esta cara del torreón no se diferencia mucho del valor tonal del fondo y tenemos que volver de nuevo y tenemos que incidir de nuevo. Intensificamos el color, el valor tonal de esta sombra con un poquito de índigo y de nuevo incidimos. Ahora ya no cubrimos todo, dejamos algunas zonas con el color de sombra anterior. Donde había cálidos podemos mantener cálidos, donde había oscuros, fríos, perdón, podemos mantener fríos. Esto ya sí se va a aproximar mucho, si no va a ser incluso definitivo, al valor tonal que van a tener estas sombras. Ahora ya sí, cara luz y cara sombra se diferencian muchísimo entre sí. Fijaos cómo hasta que no hemos dado este último golpe de oscuridad no ha aparecido realmente el fogonazo ese de luz que yo comentaba. En algunos sitios hará falta que sean más intensas y en otros menos. Por ejemplo, aquí no es necesaria tanta intensidad porque el torreón está elevado y la sombra no es tan profunda. Pero igualmente sí la oscurecemos un poco. Aquí también tenemos que oscurecerla bastante, mucho más que en esta zona de aquí, que puede quedar algo más iluminada. Así, así van apareciendo los volúmenes y va apareciendo el efecto de tridimensionalidad. Vamos a cambiar de pincel.
Vamos a coger un valor ahora bastante más oscuro, índigo y sepia, para marcar zonas que son mucho más profundas, las sombras. Quizá es pronto aún todavía para estos valores tonales, vamos a suavizarlo un poquito, así. Aquí teníamos una zona muy oscura que intensificamos ahora ya. Bien, continuamos hacia la derecha. Todo lo que es detalle lo dejamos para el final. Simplemente algo de un poquito de alguna marca en algún sitio, pero todo eso lo vamos a dejar luego para el final. Vamos a intensificar un poco más la sombra de nuestro torreón principal, al menos en algunas zonas, no todas, como digo, no hay que cubrir con este nuevo valor tonal todo lo anterior, pero sí en alguna zona incidir un poco, al igual que aquí y aquí y en estos puntos. Vale, mientras seca esta última capa que hemos dado en sombras, que está bastante húmeda y que tenemos que ver cuánto va a bajar todavía, vamos a aprovechar para resolver lo que es la vegetación, tanto dentro como la que se adentra desde fuera de las murallas. Y empezamos con capa definitiva de detalle y de textura en luz. Tenemos principalmente, vamos a quitarle ya el blanco, que nos está haciendo mucho daño ese blanco de ahí. Vamos a quitarle ya el blanco a esta vegetación que tenemos aquí, que igualmente va a llevar más de una capa de valoración tonal. Esta primera es capa de luz. A esta capa de luz le aplicamos ahora sombras en según sitio que haga falta que lo pida, más oscuro, y ahí le matamos ya ese punto de luz que teníamos. Igualmente vamos a hacer ya con nuestro ciprés que teníamos aquí, le vamos a quitar ya el blanco para tener una idea clara de la valoración tonal de cada punto de nuestra alhambra, de nuestras murallas, de cada punto de valor tonal que tiene, lo podemos ver en cuanto que eliminamos esos blancos. Bien, mientras terminan de secar las sombras, que todavía no han bajado del todo, vamos a aprovechar para en las zonas de luz dar algo de textura y detalle. Como se puede apreciar perfectamente, aunque el estilo de acuarela que hablamos al principio era muy suelta, muy casi impresionista, muy insinuada, hay fachadas que están muy planas. Ya tenemos sí prácticamente conseguido ese efecto de fogonazo de luz entrando directamente en estas fachadas de aquí y en las del fondo, con los dos torreones más agresados al fondo y más cantidad de color y más luz en las principales. Pero nos falta aplicarle. ¡Ey! No he limpiado el pincel, perdón. Menos mal que tiene solución rápido. Nos falta aplicarle textura a todas estas caras. No oscurecerlas, sí aplicarles textura, ¿vale? Es algo diferente. Vamos a coger, por ejemplo,
Vamos a empezar de la izquierda para acá. Nos hacemos un gris neutro. En algunos casos aplicaremos texturas con color. En este caso lo vamos a hacer porque no tenía demasiado color al fondo. Un poquito de ocre amarillo. Y vamos a empezar a texturizar un poco estas fachadas. En este caso, esa fachada del fondo de la izquierda se aprecian las líneas perfectamente de ladrillos que han perdido el revestimiento, excepto en la parte derecha que se mantiene el enfoscado, y esa textura es la que vamos a intentar reflejar ahora. Sin, por supuesto, entrar a demasiado detalle ni a dibujar esas líneas uno a uno. Vamos a texturizar y a dar algo de detalle, muy poquito, como cuál, por ejemplo. Pues vamos a, con un valor más oscuro, añado índigo a una mezcla de cálidos que tenía aquí ya. Vamos, por ejemplo, a indicar sombras de estos. Aquí está. De la parte superior de la torre, le podemos indicar ya ahí las sombras. Aquí sí podemos insinuar ya la oscuridad de estos ventanales y un poquito más de textura en la zona superior de la sombra. También podemos hacer lo mismo ya aquí, que tenemos aquí una especie como de ventanal grande, algo más de textura en la parte superior. Así mucho mejor. Ahora tenemos aquí una especie como de, en la fachada esta, una especie como de medio dibujo que desciende. Eso lo vamos a hacer también ahí. Todo esto es para ayudar a hacer un poquito de ruido, un poquito de textura. Aquí abajo tenemos una línea también como de un ventanal que cruza de la parte de luz a la parte de sombra. También se lo vamos a dejar hecho ya. Y ahí tenemos lo mismo. Una marca aquí abajo y más ruido por toda esta zona. Vale, la parte superior de este tramo que une una torre con la siguiente tiene muchísimo, pero muchísimo ruido de imperfecciones, que lo vamos a indicar así de esta manera. Ahí lo tenemos ya. Toda esa medio suciedad o falta de enfoscado y de pintura se refleja perfectamente. Con este tipo de pincel, no lo he comentado, es lo que se llama como un liner, también se le conoce como ramero. Es un pincel para hacer, por supuesto, cableado, para hacer ramas, pero se utiliza muy bien cuando lo apoyamos en horizontal y lo restregamos un poco, lo frotamos, se utiliza para hacer textura perfectamente. Vamos a hacer algún elemento también aquí en la zona en sombra de esta torre. Aquí está, y le marcamos también las sombras en la parte superior, aquí igual. Todo esto ya es un poco de detalle que le estamos incluyendo a lo que digo que es un efecto genérico ya de luz que hemos logrado y que complementamos ahora con un poco de textura y de detalle. Vale, aquí abajo también tenemos un poco de detalle. No hay que abusar de esto porque podemos perder el efecto inicial que no queremos. Este, por ejemplo, tiene unas líneas horizontales muy marcadas aquí que se las podemos indicar o sugerir por lo menos. Bien, vamos con el torreón. Es de un color muy muy plano, quitando los ventanales y el turquesa de la cúpula no tiene gran trabajo que hacer. Pero vamos a dejarlo ya resuelto. Con más agua, más diluido en la parte derecha
y agregaremos un poco de sombra en la parte izquierda. Lo vamos a ensuciar un poco porque es muy un turquesa muy marcado y tampoco lo quiero tan, ahora sí, tan llamativo. Bien, este mismo color lo tenemos también en la cornisa, así, y simplemente ya con un oscuro un poco de detalle y no mucho más. Seguimos avanzando. Todo esto es aprovechando mientras que nuestras sombras van secando y vemos si el valor tonal que le hemos dado es definitivo o no. Aquí tenemos una vertical muy oscura, no sé muy bien a qué se corresponde, si con una arista, si con un ventanal enorme, pero tenemos aquí una vertical. Aquí hay un ventanal. Aquí vamos a insinuar algún otro más. Vale, llegamos a nuestro torreón principal. Estábamos aquí. Tenemos arriba aquí también bastante zona sin el ladrillo visto o en piedra vista, que tenemos que indicar con textura también ahí. Algunas marcas sueltas, incluso alguna horizontal. Todo esto tiene que reflejar la antigüedad. Aquí igual, ahí tenemos ruido. Ahí también el ventanal de arriba. Vamos a marcar ya o insinuar ya los mástiles de estas cuatro banderas que ahora pondremos. Pequeño ventanal, dos más alargados. Aquí hay una como una mancha vertical. Aquí igual también tenemos arriba algo de ruido. Aquí hay una entrada y una ventana. Igual aquí también hay bastante textura. Como veis, la textura la conseguimos simplemente aportando algo de pigmento y un papel, el mismo dedo puede servir para extenderlo y hacer efecto de como de pincel seco en este caso, y funciona muy bien para marcar textura. Y sobre todo tenemos todo muy plano y aquí se ven varias aristas al final que sí las vamos a insinuar, y aquí también un poco de textura. Ahí nos falta, aquí nos ha faltado también, hay un arbusto aquí, un arbolito pequeño que marca eso y que se une con la vegetación del fondo. Lo vamos a marcar ahí ya. Igual que aquí, que hay más de uno que se mete en la muralla. Vamos a ir insinuando un poquito. Muralla que nos pide a gritos, por supuesto, oscurecer la parte izquierda y aportar de nuevo ruido y textura. Algunos verticales hasta llegar aquí. Aquí es donde ya le pega la luz más intensa. Algunos verticales ahí. Y
las almenas, que aquí se aprecian un poquito más, las podemos indicar. Queda muy poquito ya. Aquí hay bastante, bastante ruido. Siempre que hablo de ruido, me refiero a imperfecciones en la piedra que tenemos que ir indicando. Bueno, vamos a darle un poco más, vamos a arriesgarnos con un poco más de color a nuestra fachada principal sin quitarle la luz, pero sí vamos a intentar reflejar estos como caminos o patrones que tiene aquí la pintura de la fachada, hablo en este caso, así, y vamos a diferenciar más lo que es piedra antigua o piedra vista de la zona pintada, así. Lo podemos conseguir aquí igual y aquí igual. Porque toda esta zona de la derecha es más anaranjada, es una piedra más anaranjada y vamos a intentar representarlo un poco más fielmente. En cambio, esta es más amarillenta. Vale, creo que así ha ganado, acaba de ganar bastante. Ahí. Vale, pues va quedando ya cada vez menos. Tenemos que valorar en este momento si la oscuridad de nuestras sombras es la que buscábamos o tenemos que incrementarla, ¿vale? Ya si hay un claro diferencial entre el valor tonal de la sombra con el segundo plano, no lo hay con el primero, quizá lo oscurecí demasiado, teníamos que haber dejado un valor tonal también un poquito más claro en primer plano, pero bueno, se funde bastante bien los muros con el primer plano. Esta muralla de aquí está muy, muy limpia y se ven muchas imperfecciones por ahí. Vamos a darle algo más de ruido. Lo que ocurre al pintar un motivo como este es que hay tantas imperfecciones en la fachada, es tan claro el paso del tiempo que no podemos dejar zonas lisas o de colores lisos. Nos faltan estas dos estructuras que tenemos ahí atrás, que las vamos a solventar ya. Son unas fachadas grises que tienen una zona de luz arriba. Se la vamos a respetar, pero las vamos a oscurecer ya. Esas dos fachadas ahí. Bien, no nos queda demasiado más. Vamos a poner o insinuar esas como puntos de color, esas banderitas. Poca cosa, simplemente un golpecito de pincel. Ahí, y tenemos, si no me equivoco, a la derecha, una que es como azulada. Un golpecito ahí de azul, nos puede venir bien también. Vamos a usar el lavanda. Vamos aquí un golpecito, así. Y es más que suficiente. Este mismo La banda nos puede servir para aclarar un poco la parte derecha de ahí del torreón. Nos está pidiendo esta vegetación que hicimos aquí en el último momento, nos está pidiendo un poquito más de oscuridad en base. Aquí, aquí y un poquito más de oscuridad en base. Tenía un valor tonal demasiado luminoso. Así se integra un poco mejor. Exactamente igual que aquí el ciprés famoso. Bien, creo que podemos pararlo aquí. Seguir sobre trabajando la serie ya un error. Ya tiene demasiado detalle, más del que debíamos haber puesto inicialmente. Vamos a parar. Quitamos la cinta, vamos a ver el marco blanco que nos aporta.
Y nos falta, por supuesto, firmarla. Hay que asegurarse de que está bien seca la parte inferior. Listo, ahora sí la damos por acabada. Antes de echar un vistazo al chat y contestar las preguntas que hayáis dejado ahí, a mí me gusta siempre hacer una valoración del trabajo así a primera vista, aunque la interesante o la importante no es la que se hace ahora, sino la que se hace mañana. Toda acuarela, todo trabajo que hagáis, todo ejercicio que hagáis, tenéis que dejarlo reposar. No el ejercicio, vosotros. Vuestra mente, vuestra cabeza, en el momento de acabar una acuarela está muy, muy, muy metida en ella, muy embotado en ella. Y es muy complicado a veces ver ciertos errores que al día siguiente o un par de horas después, tras un café o lo que sea, un descanso, cuando lleguéis, automáticamente os va a saltar y vais a decir, anda, ahí tengo un fallo, ahí tengo un error. Y lo veis después de despejar la mente, después de desconectar por completo, pero siempre me gusta a primera vista o recién acabado hacer una valoración de bueno, qué se podía haber hecho de otra manera o qué podía haber modificado o dónde están los principales errores, ¿no? Para empezar así de entrada, lo primero que yo haría sería cortar la acuarela por aquí. Hay mucho, demasiado primer plano. Esto ganaría muchísimo si lo hacemos así. Bajamos nuestro horizonte y tenemos la misma acuarela, pero con una composición bastante más acertada. Eso es lo primero que yo le modificaría a esta acuarela. A raíz de ahí, una mejor integración de las sombras y de los muros con la vegetación inferior. Y ahora, el segundo plano, sí podríamos darle una nueva capa. Intensificando algunos oscuros, sobre todo en las fachadas más claras de la Alhambra, y algunos oscuros en la parte derecha. El cielo quizá un poco más luminoso, también se le hubiera dado un poquito más de luz, aunque ya es un atardecer, pero quizás un poco más de luz al cielo. Y por lo demás, listo, no mucho más detalle no le aportaba, ni tampoco le quitaba, y creo que lo que buscábamos inicialmente era que al mirar a la acuarela se nos fuese la vista aquí. Está casi, casi conseguido, no del todo, porque quizás este último toque de detalle en las montañas hace que la vista se vaya hacia arriba y podríamos habernoslo evitado, haber insinuado eso un poquito más. Pero bueno, esa sería básicamente la valoración a posteriori. O voy a cambiar la cámara y voy a ver el chat, echo un vistazo y contestamos las preguntas que tengáis. A ver, voy para abajo. No sé dónde me quedé, pero voy subiendo. Vale, aquí hay una pregunta, creo que me quedé por aquí. Sí, creo que me quedé por aquí. Me preguntan, ¿eres partidario de la sal para las texturas? Sí, ¿por qué no? Perfectamente se puede utilizar. Es cierto que yo no lo suelo utilizar, ¿eh? No demasiado, no me convence del todo, pero sí que se puede utilizar. Según el grueso de la sal, cuanto más gruesa sea, más intenso es el efecto que provoca y para ciertas partes de una acuarela puede venir bien para temas invernales, para vegetación, puede venir bien. Ya digo, yo no lo utilizo demasiado, no me gusta utilizarlo mucho, pero sí, se puede, es una técnica más que se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Cuando le des color a la Alhambra, ¿el lápiz deja de verse o tiene que verse? Es cuestión de gustos, Nuach, verás. Hay, sobre todo en paisajes en tema urbano, hay veces que es interesante que se vea el lápiz porque hay elementos arquitectónicos que si los haces bien en dibujo, haces un lavado por encima y el propio lápiz ya te ha definido esa cornisa, esa estatua o ese detalle que quieres que se vea, ¿no? Es una cuestión muy personal y es una cuestión de gusto de cada acuarelista. Hay quien no quiere, bajo ningún concepto, que se vean las marcas de lápices y hay otros que, a propósito,
dejan marcas de lápiz más marcadas, más significativas, y cuando pasan por encima con la guada, dejan claramente visible esa marca de lápiz. No es algo que ni se recomiende ni se deje de recomendar, ni esté bien ni esté mal, es cuestión de estilos y de gusto personal de cada uno. La altura del tablero para que el agua no discurra muy rápido. Depende. La altura del tablero va en función de la cantidad de trabajo que quieras dejar a la gravedad. Este mismo tablero, si en vez de en 10-15 grados lo ponemos en 45, por ejemplo, así, lo que habría supuesto básicamente, voy a aguantarla con un dedo, es que todo el pigmento que damos en la parte superior de cada una de las capas, de cada una de las partes, habría descendido más. Cuanto más elevamos el tablero, más va a descender ese pigmento y más va a trabajar con nosotros la gravedad. La gravedad es un elemento más que tenemos que aprovechar y es un elemento más que nos ayuda a darle frescura y a conseguir efectos aleatorios en la acuarela. Pero depende de cada motivo y de cada estilo el utilizar más o menos gravedad. Hay muchos acuarelistas que pintan completamente en plano. Yo no lo recomiendo salvo que sea una acuarela muy controlada, que queráis tener mucho control sobre ella y conseguir un efecto muy realista y con mucho detalle. Si no, siempre es bueno darle un poquito de inclinación. Más o menos depende de la cantidad de trabajo que queráis dejar al agua y a la gravedad. Vaya, veo que Fernando Paloma ha conseguido encontrar los pinceles, aunque sean en el Reino Unido, pero los ha localizado. Estupendo, Fernando. Gran aportación. Me la apunto yo mismo también. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Sí, se va a quedar grabado. Me lo han vuelto a preguntar, pero sí, se van a quedar grabados. Dice Dazasari que los ojos se le van a las montañas. Tienes razón, Dazasari. Lo he comentado ahora. En el análisis posterior de acuarela lo he comentado. Quizás tiene demasiado detalle. Y aunque el blanco lo podíamos matizar un poco, pero como entra luz, debe ser blanco. Sí que es verdad que quizás quitando estos oscuros últimos que dimos, es posible que pase más desapercibido, aunque haya blanco, y que consigamos fijar la mirada en las murallas. Cierto es que también comenté al principio que es una especie como de paradoja o de complicación adicional tener el punto de máxima luz de una acuarela desplazado fuera de tu foco principal, de tu focal point. Y eso es un reto que hay que superar, que es realmente complejo. Entonces, ya sabemos desde el principio que estos blancos de aquí van a suponer un reto. Quizás, como digo, de no haberle dado a lo mejor estos últimos oscuros o este detalle, podría haber pasado más desapercibido y haber llevado al espectador más hacia nuestras murallas. Pero sí es verdad, tienes razón en que se van un poco hacia arriba. Sí, es cierto. Bueno, Marcos, es otra opción. Comenta Marcos que si en vez de recortar un poco la zona inferior, si le damos algunos oscuros más, se podría probar antes de meter cizalla y cortar, o si podemos probar a darles algunos oscuros más intensos aquí abajo para enmarcar con oscuros la base, que no sea tan monótona toda esta zona. Es posible que sí, que eso lo arreglase también y que nos diese una mejora en la acuarela. Es muy posible que sí, Marcos. Bueno, veo que no hay ya más preguntas en el chat, así que voy a simplemente ya ponerme cómodo, sentarme y activar mi cámara para ahora sí, ya para cerrar y terminar, cara a cara, y por lo menos cara a cara, pantalla a cara, que me veáis vosotros a mí. Agradeceros una vez más a todos por, como digo, haber estado ahí, haberme apoyado y haber podido alcanzar esta cifra de 8.000 seguidores y por haber estado hoy aquí, haber aguantado todo este rato y haber asistido al evento. He leído por ahí que solicitáis que haya alguno más, que si podemos repetir la experiencia. Yo creo que sí, que a buen seguro lo haremos. Me he quedado, como he dicho al principio, con las fotografías que me enviasteis. Si alguien quiere enviarme alguna sugerencia más, que lo haga. Intentaremos ir poco a poco. No todas las semanas posiblemente, pero sí iremos haciendo directos de este tipo para ir pintando todas esas fotos que para vosotros significan algo, que sean algo especial. De nuevo, agradecer a Ana Castilla que me haya mandado esta de la Alhambra.
Y mandádmela, por favor, enviadme fotografías que para vosotros signifiquen algo. Si me contáis la historia, mejor todavía, más ganas tendremos de pintarla. Iremos emplazándonos algunos miércoles para hacer este tipo de eventos en directo. Listo, pues hasta aquí entonces. Gracias a todos por haber asistido y nos vemos en la próxima. Venga, un saludo.